profeta Elías, tu mensaje liberó el amante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el Viene primero.
Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sin mano, un reino que jamás será destruido, es el reino de los santos del Altísimo, es el reino de real y completa ti. Con la piedra cortada sin mano, un reino que jamás será destruido, es el reino de los santos del Altísimo, es el reino. El Mesías.
piedra de corona del amor, el misterio de Dios, el Mesías, el Mesías. La piedra forjada sin mano es la revelación de los siete sellos. Piedra reprobada.
el mensaje del séptimo ángel, es el misterio del crucifijo. La piedra cortada sin mano es la revelación de los siete sellos, es el mensaje del séptimo ángel, es el ministerio del crucifijo. Este Jesús es la piedra reprobada. Jesús es la piedra reprobada, y por vosotros los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. Oh, este Jesús es la el misterio de Dios.
el Cristo. La congregación de los primogénitos y santos en el cielo. Tiene en Dios sus fuerzas.
de la mar. El ángel fuerte y bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas. Toma el librito abierto de la mar. Del ángel fuerte, y aun cuando el diablo cabalga, su Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un compañerismo más de este nuevo día. Y vamos a agradecerle por este glorioso mensaje que Dios nos ha dado en este último tiempo. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta oportunidad, por este privilegio, Señor, de hacernos conocer tu mensaje de la hora, oh Padre. Han pasado 6,000 años, cada 2,000 años ha habido eventos mundiales, desde Adán hasta Noé, 2,000 años, Señor, desde Noé hasta Jesús, otros 2,000 años, y desde Jesús hasta acá, 2,000 años más, aparentemente, 2022, aparentemente que nada ha sucedido, pero, oh Padre amado, tu palabra dice de que ya vino la segunda venida de Jesucristo, como lo dice en Primera de Tesalonicenses 4:16, el mismo Señor, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, oh Padre amado, tuvo que venir en la escena el mensaje de la hora, Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. Aparece este profeta mensajero gentil y nos llevó a Primera de Tesalonicenses 4:16, cuando dijo él que la segunda venida de Jesucristo sucede en 3 etapas. Llegó a cumplir la escritura de Primera de Tesalonicenses 4:16, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio y por también haber enviado en este último tiempo la unción del águila. Entonces, en este último tiempo también habían personas con percepción profética, personas que van a captar este glorioso mensaje en esta última hora, oh Padre amado. En esta tarde queremos nuevamente iniciar este compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes, oh Padre. Bendice grandemente al alma, al corazón que lecturará y danos sabiduría y entendimiento, Padre, porque queremos conocer más acerca de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado Yo sé. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 17 de abril del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 46 y culminamos con este glorioso mensaje. Párrafo 46 dice, cuando perdí a mi hija, la pequeña Sharon, eso fue algo que me hizo tropezar. Me pregunté, ¿cómo puede ser eso para bien? Pero meses después la vi en toda la belleza de una joven hablando conmigo, cerca de aquella vieja carreta rota. Entonces supe que si ella hubiera vivido, podría haber resultado para mal. Dios tuvo que llevárselo cuando era tierna y dulce.
Yo sé que la volveré a ver más allá de toda duda, sé que la veré. Pienso en mi esposa de 22 años. Fue llevada siendo una joven madre cuando los periódicos dieron la noticia. Madre joven, muere madre joven. Oh, perdón, muere joven madre, reverendo. ¿Cómo sangró mi corazón? No sabía qué hacer. Pero hoy sé que todo era para bien. Sé que la vida tenía que ser molida, estrujada y retorcida para sacar lo que estaba en ella. Había demasiado Branham allí dentro y tenía que ser exprimido antes que Dios pudiera darse a conocer. Párrafo 47. Había demasiado de usted en usted al punto que Dios tuvo que exprimirlo por medio de pruebas. Mientras se pasa por ese momento es difícil, pero luego los cielos se despejan y uno ve el propósito de Dios. Entonces puede gritar, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desecha esta mi piel en mi carne de ver a Dios. Estas pruebas son solo por un momento y luego se disipan. Pero recuerden, son para su bien, para que Dios obtenga la gloria. Párrafo 48. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Antes de orar, quiero preguntar si hay alguien aquí que quiere ser recordado en oración antes de terminar. Dios le bendiga. ¿Cuántos pueden decir, quiero a Dios en la hora de mis pruebas para que me dé una nueva experiencia y salga nuevo otra vez? Levante su mano y diga, quiero esa resurrección para mí y para resucitar con nuevas esperanzas, nuevo poder, nueva salud y nuevo gozo. El Señor les bendiga. Párrafo 49. Nuestro Dios y Salvador, estamos tan agradecidos de ti por esta resurrección, por lo que ella significa para nuestros corazones. Por fe, allá, lo lejos, podemos ver la venida del Señor Jesús mientras Él se alista poniéndose su ropaje real, el novio poniéndole a la iglesia y el vestido de bodas. Habrá una gran reunión muy pronto. Esta ceniza no puede durar para siempre. Cuando escuchamos a la gente reírse, hacernos burla y llamarnos por el escandaloso nombre de santos roradores, diciendo que no estamos bien de la cabeza, Señor, eso no puede durar todo el tiempo. Permítenos guardar nuestro testimonio como Job, como Daniel en el foso de los leones, como los jóvenes hebreos en el horno de fuego o Abraham durante su peregrinación. Oh, Señor, ayúdanos a permanecer fieles hasta que veamos suceder eso tan grande cuando la trompeta suene y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Tesalonicenses 4:15 hasta el 17. Luego vendrá esa resurrección para nosotros, la que Cristo disfrutó hace más de 1900 años en esta mañana y dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14:19. Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. Volverá de la misma manera que se fue. Le veremos. Veremos cada cicatriz en sus manos y toda marca de las espinas en su cabeza. Le veremos. Sí, Señor, mi pobre corazón y este cuerpo débil comienza a doblarse bajo el peso de la carga. Los cuidados y trabajo de los campos y cosechas, las misiones, las altas y bajas, la indiferencia entre ministros arrogantes y otras cosas, gente que se mofa y poderes malignos, pero oh Señor, algún día llegaremos hasta el río como Elías. Cuando miremos allá amarrado a cada árbol, habrá un carro de fuego que nos llevará. Permítenos conocer que estas cenizas son solo velos que nos esconden de aquello que tan bello que está muy más adelante, aquella gloria. Que permanezcamos fieles como Job hasta que la veamos cara a cara. Permite que seamos tan fieles como nuestro Señor, que fue nuestro ejemplo, que estamos listos para ir al Calvario y ser crucificados con Él y que allí pueda haber una resurrección en nuestras vidas. Concédelo, Señor. Si hay algún burlador aquí, como lo fue Pablo en la antigüedad, permite que camino a casa en esta mañana encuentre la resurrección. Concédelo, Señor. Señor, rogamos que todos los que están sobre cenizas de destrucción y enfermedad, esta sea su hora de liberación. Anoche hablaba con aquella mujer y su esposo, allá en Phoenix, o en una condición muy seria también. Tenían cáncer y hoy están bien y estado normal. El niñito que iba a ser operado del corazón está sentado en esta mañana bien.
Un jovencito ciego que alguna vez anduvo en tinieblas y no podía ver la luz, puede ver hoy. Oh Dios, te damos gracias por esto. Todo esto es mirado a través del velo hacia aquel gran día de resurrección. Concédelo, Padre. Permítele saber que estas cosas tenían que ser así. El niñito ciego podría ver, el que tenía problemas en el corazón podría darle testimonio a otros. Todas estas cosas ayudan a bien para aquellos que te aman. Todo ha sido posible porque hubo uno que fue obediente en la prueba. Uno que soportó la prueba. Ese fue Jesús. Fue tan obediente que el Padre lo levantó en la mañana de resurrección porque no era posible que la muerte lo detuviera. Porque no dejarás mi alma en el infierno ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmos 16:10. Él fue hallado fiel, siempre, hizo siempre lo que le agradaba al Padre. Dios, que podamos ser fieles al puesto del deber, sin importarnos las pruebas y problemas, que siempre podamos decir, yo sé que todo ayuda a bien para aquellos que aman a Dios, concédelo, Padre. En esta mañana bendícenos al pueblo en tus bendiciones. Ellos han salido temprano de sus hogares para venir al tabernáculo. Han venido a buscar paz. Permite que vuelvan a casa esta mañana con el poder del Espíritu Santo ardiendo en sus corazones como aquellos que iban a Emaús, diciendo, ¿no ardían nuestros corazones mientras Él nos hablaba por el camino? Lucas 24:32. Concédelo, Padre, te los encomiendo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Párrafo 54. Muy bien, hermano Neville, recuerden los cultos. No tenemos tarjetas de oración en esta mañana porque mientras las tengamos estaré descansando sobre ese don. Tengo que llegar a un lugar donde pueda poner esto a un lado, que pueda salir de aquí. Tengo miedo de cometer errores. Perder una batalla no es perder la guerra. El general Fulton perdió muchas batallas, pero no perdió la guerra. Nosotros también perderemos muchas batallas, pero no perderemos la guerra. Yo cometeré muchos errores, pero no perderé la causa. Dios lo dio y Él se encargará de eso. Es la unción. Este es el momento. Yo creo que esta es la hora. Voy a comenzar siendo que este día es el día de resurrección. Voy a continuar orando por los enfermos como hice allá en unción. Es algo que tiene que suceder dentro de mí. No estoy acostumbrado a eso. Viene de tal manera que quizá no pueda detectarlo al momento, pero me mantendré avanzando hasta que lo conozca cada vez. Así que este será el día que lo probaré por la gracia de Dios. El Señor les bendiga. Los servicios continuarán a las 9:30 con ustedes, el hermano Neville. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, de esta manera. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Yo sé, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 17 de abril del año 1960. De inmediato vamos a tener el privilegio, una vez más, de continuar con el compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula Id y decid, mensaje también predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 17 de abril del año 1960, es el mismo día y esto ya es en la noche. Iniciamos este nuevo mensaje. Hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Iniciando la lectura del mensaje Id, decid. Predicado el 17 de abril del año 1960. Párrafo 1. Testificando, la hermanita allá atrás, yo pienso que eso expresa esa alabanza. Oh, amor de Dios, cuán excelso y puro, cuán inmensurable y poderoso. ¿Qué día es para nosotros? Ahora, quietamente, con nuestros rostros inclinados, cantemos esa alabanza al Señor antes de orar. Solo, Teddy, por favor, danos un tono y cantémosla con nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados antes de orar. Oh, amor de Dios, cuán excelso y puro, inmensurable, poderoso, por las edades. Párrafo 2. Si la tinta, todo el agua se tornara en tinta, y todo el cielo un gran papel, y cada hoja un pincel, y cada hombre un escritor, todavía eso no pudiera expresar el amor de Dios hacia la raza caída de Adán.
Te damos gracias, Padre, por esa preciosa sangre del Señor Jesús y por esa mañana conmemorativa de resurrección y por tu amor redentivo que hoy está derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo y nos trae a un compañerismo en Él, el Divino, el Creador. Nos trae a una hermandad en la tierra que nunca ha sido superada. Nunca logia, ningún voto, nunca, nunca pudiera compararse con la hermandad de hombres y mujeres que han nacido de nuevo. Y por siempre será la alabanza de los santos y de los ángeles. Hoy pedimos que tú bendigas todo lo que nosotros hagamos, tratando de expresar nuestra gratitud que hay en nuestros corazones para ti, por lo que tú has hecho por nosotros. Y saber que no únicamente hizo que se alegraran los corazones de los discípulos en esa mañana y los de María y María Magdalena, sino que también nosotros, tus discípulos de hoy día, nuestros corazones se alegran en la hora en la cual nos damos cuenta que Él no está muerto, sino vivo. Que Él siempre permanezca vivo en nuestros corazones y en nuestros medios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 3. Nunca pudiera alguien expresar la resurrección. Ahora, en esta mañana de resurrección, es un tiempo muy grandioso para que acontezcan pequeños eventos en la iglesia, como el de las madres que dediquen a sus niños. Es algo nuevo. Algo ha sido añadido a su hogar. Una nueva bendición ha llegado a ellos. Y ellos quieren, para corresponder, dárselos a Dios. Y luego, después del mensaje de esta mañana, vamos a orar por los enfermos, para que ustedes sean resucitados de su enfermedad a una nueva salud. Luego, inmediatamente después de eso, para aquellos que no han sido bautizados, vamos a tener una resurrección de eso. Serán enterrados en agua para que se levanten en novedad de vida. Todo en esta mañana es resurrección, resurrección. Nuestros corazones se ponen felices y libres de carga mientras cantamos las alabanzas y escuchamos los testimonios de otros de esta maravillosa mañana de resurrección. Y miramos afuera y vemos que Dios está feliz con eso. Los árboles están resucitando. 4. Hace algún tiempo, allá en Kentucky, el señor Good y yo estábamos cazando ardillas. Y fuimos a la propiedad de un hombre. Pueda que ese hombre tal vez esté presente sentado aquí en estos momentos. Yo no sé. Y se suponía que él era un incrédulo. Y el hermano Good le preguntó. Dijo, ¿puedo cazar ardillas en su propiedad? Él dijo, sí, Good, puedes cazar ardillas. Ve, hazlo. Él dijo, bueno, traje a mi pastor conmigo. Y él dijo, Good, ¿no me quieres decir que has llegado a un punto tan bajo que tienes que cargar contigo a un predicador todo el tiempo? Y así que él me llamó para presentarme. Y el hombre había dicho que él era inflexible. Otros le habían dicho a él que, pero él no veía nada que lo hiciera a él creer. 5. Y había allí un manzano que estaba allí, del que yo había tomado una manzana. Era en agosto. Y le dije al caballero, le dije, ¿cuántos años tiene ese árbol? Y él dijo, algunos 30 años, algo así. Él lo había plantado. Y yo dije, ¿ha comido usted manzanas desde que el árbol las ha estado dando? Sí, señor. Yo dije, ¿qué le pasa a ese árbol? Si usted se fija, ya estamos en agosto. Ha sido un clima caluroso, todo parejo. Pero las hojas ahora se están cayendo de ese árbol y la savia está dejando las ramas, bajándose a las raíces. Si ella se quedara aquí arriba durante el invierno,
el árbol no viviera más, pero se baja a las raíces, a la tierra, para esconderse de los vientos fríos. Si ella se quedara aquí arriba, moriría. Ya no daría más manzanas. Pero ella se baja para esconderse en las raíces, para salir otra vez al año siguiente, para dar hojas y darle a usted manzanas. Párrafo 6. Y yo dije, bueno, señor, yo le pido a usted que me diga, ¿qué inteligencia hace que esa savia deje el árbol antes de que aparezca cualquier indicio de temperatura fría y se baja para esconderse en las raíces? Si usted me puede decir qué la hace hacer eso y me explica qué es lo que la hace hacer eso, entonces lo dejaré que siga negando a Dios. Yo dije, ponga usted agua en un poste y vea si hace eso. Vea si el cambio de estación lo hace. Hay una gran inteligencia que hace que esa savia se baje hacia abajo, a la raíz del árbol, y luego la hace regresar otra vez, con vida nueva. Ese es Dios. Y él dijo, yo nunca he ido mucho a la iglesia. Él dijo, pero una vez vino un predicador aquí a Acton y le dijo, una cierta mujer vivía allá en la loma cuya hermana estuvo en la reunión en esa noche. Y le dijo que ella estaba orando por una hermana que tenía cáncer. Y dijo, mi esposa y yo habíamos ido allá con ella para ayudarla. Y dijo, ella estaba tan enferma con cáncer del estómago, al grado que tenían que voltearla en la cama con las sábanas y demás. Su hermana le llevó el pañuelo. Dijo, después de haberle dicho el hombre de las condiciones de ella y todo, él dijo, ponga el pañuelo sobre ella. Y él dijo, ella está sana hoy. Y eso solo es para demostrarle. Yo dije, la misma inteligencia que le dijo a esa savia del árbol, año tras año, delante de sus ojos, que se bajara a esconder en las raíces, fue la misma inteligencia que me dijo que la mujer sería sanada cuando ella le pusiera él. Y yo dije, eso no es tan, tan misterioso. Usted tiene un predicador mucho más mejor parado en su patio de enfrente, el árbol, que se lo dice a usted año tras año. 7. Si nosotros tan solo miramos alrededor, miramos a Dios en todas partes. Amén. Él está en cada árbol, en cada hoja de césped. No hay nada que pueda producirlo, sino Dios. Amén. Nosotros podemos producir algo que se parezca a ello, pero no esa vida. Es Dios. Ahora, una hojita de césped ha sido añadida a algunos hogares aquí y queremos dedicar a estos pequeñitos al Señor. Teddy, nosotros tenemos aquí una alabancita que cantamos. Traedlos. ¿Pudiera tocarla mientras que las madres y padres que quieren dedicar a sus pequeñitos traen a sus niños aquí al altar? Y tenemos muchas florecitas de Pascua aquí en el altar en esta mañana, ¿verdad? ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Me imagino que hay pequeñas Marías, Ruth, Rebecas, pequeños Santiagos, Pablos y Juanes, por todo aquí, pequeñas florecitas de Pascua para otra generación. ¿Amén? 8. Está bien. Allí creo que el hermano Willer quiere tomar una fotografía de esta pequeñita que está aquí. Es la nieta del hermano Good y la hermana Good que están allí. Y otros están ahora viniendo con sus pequeñitos. Vengan, amigos. Está bien, hermano Neville. Grande es la unión del santo matrimonio. Es ordenado por Dios. Y a través del santo matrimonio son traídos estos hermosos pequeñitos. Van a tener que decirme su nombre aquí. La madre dice, Brenda. Brenda Sue. Te miras muy diferente, pequeña, de cuando te vi por primera vez.
Bueno, aquí está la pequeña Brenda Sue Wet. Good. Realmente es un precioso tesorito para el corazón de todos nosotros y especialmente para esta madre y padre jóvenes. 9. Y en el tiempo de la Biblia, muchas personas rocían a los pequeñitos, pero nosotros tratamos de seguir la indicación de la Biblia tan cerca como podemos. Nunca hemos visto en la Biblia en donde hayan sido rociados, sino que ellos fueron llevados al Señor Jesús y Él los bendijo. Y nosotros los tomamos como sus siervos y los elevamos a Él. Yo creo que ustedes saben qué tan orgulloso está el abuelo, como ustedes saben. Así que inclinemos nuestros rostros solo un momento. Señor Jesús, el Hijo de Dios, quien fue entregado por nuestras ofensas, y es una cosa tan preciosa el ver que sean traídos a ti los pequeñitos, en conmemoración de lo que sucedió muchos años atrás, cuando las madres y los padres te llevaron sus pequeñitos a ti. Tengo en mis brazos, delante de ti hoy, en brazos de fe, a la pequeña Brenda Sue Wood, quien ha sido enviada a la familia de nuestro hermano David y su amada esposa. Padre Dios, bendice a esta niña. Ellos están confesando su fe en ti mientras presentan el fruto de su unión. Y oramos que tú los bendigas y que sus corazones sean conmovidos por el Espíritu Santo para vivir vidas tan piadosas, consagradas, que esta pequeña niña sea criada en un hogar cristiano, sea criada en la admonición de Dios y viva una vida larga y feliz aquí en la tierra y te sirva todos los días de su vida. Y en gloria, en donde las familias se juntan alrededor, permite que la pequeña Brenda Sue y su papá y su mamá y toda su gente se junten alrededor del trono de Dios, redimidos por la gracia de Cristo, a quien se la elevamos en estos momentos. Mi pequeña hermana, yo te entrego ahora al Señor Jesucristo para una vida de servicio para Él. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Dios los bendiga, Marilyn, David. Muchas felicidades y éxito. Que la pequeñita viva para el reino de Dios. Párrafo 10. Ahora, aquí está un hermoso niño con una gran sonrisa en su rostro. ¿Su nombre? Rosa de Sarón. Entre corchetes la madre dice Rosa de Sarón, Dalton. Dalton, ¿es esta la pequeña del hermano Ed? Bueno, hace como unos 22 años, Dios tomó de mis brazos a una pequeña Rosa de Sarón, la cual está en el cielo hoy. Y ahora, para dedicarla a él, esta, la pequeña Rosa de Sarón, Dalton. Nosotros conocemos al hermano Ed y a la hermana Dalton, aquí, como nuestros preciosos amigos. ¡Qué pequeña, tan hermosa! Nuestro Padre Celestial, te traemos a ti a esta pequeña Rosa de Sarón, en conmemoración del gran Señor Jesús, quien estuvo en la tierra y le llevaron a Él niñitas como esta. Te pido por esta pequeña, Señor, que ella viva y sea fuerte y saludable, que ella viva para la gloria de Dios. Bendice a su padre y madre, que sea criada en la admonición de Dios. Ellos están confesando su fe en ti mientras presentan a su pequeña a ti. Te damos ahora la pequeña Rosa de Sarón Dalton para que tú bendigas su vida, Señor. Yo la presento tomándola en los brazos de su madre y padre a ti, mi Señor y Salvador, Jesucristo, para su gloria. Amén. Dios la bendiga, hermana, y a usted, hermano Ed. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Recordando, hemos iniciado una nueva lectura de este mensaje titulado Id, Decid. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 17 de abril del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Edie, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje Id, Decid. Párrafo 11. ¡Oh, qué cosa! Un niñito enfermo.
¿Qué es lo que le pasa? Algo diferente. Yo creo en él. El Señor Dios presentó a ti al pequeño Maxon. Mason, pronunciación figurada del apellido del niño. Te pido, Señor Jesús, que tú tomes a este pequeño mientras lo tengo aquí en mis brazos para dedicártelo a ti. Yo condeno esta enfermedad que está sobre él, en el nombre de Jesucristo, que el pequeño Mason sea puesto en tus brazos, Señor, y que la enfermedad se vaya, que el pequeño viva para la honra y la gloria de Dios. Los padres están expresando su fe mientras ellos lo traen. Que tú sanes al niño y lo hagas saludable, que él viva para la gloria de Dios, para servirte, Señor Dios. Yo te entrego a ti al pequeño Mason, en el nombre de Jesucristo, para su vida y para su sanidad. Amén. Solo crean con todo su corazón. 12. O también una muchachita. Bueno, eso está bien. Ven aquí al frente, muchachita, y párate aquí enfrente. ¿Su nombre? El hermano dice Sumner. Sumner, hermano y hermana Sumner, creo que ustedes son de Georgia. ¿Correcto? Recordé la iglesia. Hay mucha gente allá. ¿Quiénes son? El padre dice Letraya. De Wins, David. Y David, ustedes han oído el nombre de ellos. Que Dios escriba su nombre en el libro de la vida del Cordero. Nuestro Padre Celestial, traemos estos pequeños amados a ti en esta mañana. Mientras pongo mi mano sobre las trencitas de su cabeza, el cabellito suave de estos niños. Oh Señor, bendícelos. Sus padres han expresado su amor y su fe en ti al presentarte a sus niños. Y nosotros los dedicamos a ti, Señor, mientras fueron tomados de los brazos de los padres para pararlos aquí en este altar en esta mañana, para consagrar sus vidas a Dios. Bendícelos, Padre. Pedimos que tú les permitas vivir y ser felices todos los días de su vida y vida eterna en el mundo venidero. Que ellos sean criados en la admonición de Dios en un hogar cristiano. Ahora, por la comisión de Jesucristo, dando un ejemplo a sus ministros que ellos deberían hacer como Él lo había hecho, yo los presento a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. 13. Desde allá muy lejos del estado soleado de Georgia, esta pequeña fue traída aquí por su padre amoroso y su madre para ser dedicada a ti en esta mañana conmemorativa. Es un trofeo de tu gracia en la familia de ellos. Te pido que tú bendigas a la pequeña René, a su madre y a su padre. Y ellos expresan su fe en ti al traer a la niña, queriendo tus bendiciones sobre ella y que ella viva y sea una cristiana feliz y fuerte todos los días de su vida. Y que tenga vida eterna en el día por venir y en el mundo venidero. Concédelo, Padre. Así como tú tomaste cositas tan dulces como estos niños en esta mañana, en tus propios brazos, las familias han expresado su fe en ti al traerlos a tus siervos. Y bendecimos a la pequeña René y te la entregamos a ti, de los brazos de sus padres, en el nombre de Jesucristo. Que tú la bendigas. Amén. Bendice tú. Dios la bendiga. Cantemos solo una pequeña estrofa de eso. Traedlos, traedlos. Traedlos de los campos del pecado. Traedlos, traedlos. Traedlos errantes a Jesús. 14. ¿Cómo quisiera haberme quedado aquí y hablar acerca de cada uno de esos pequeñitos? Pero de todas maneras soy muy lento y la gente está parada. El hermano Wood me dijo esta mañana que su espalda estaba adolorida por haber estado parado. No saben ustedes cómo le aprecio el estar de pie y esperar. Y me apresuraré con el mensaje, tanto como que me sea posible. Y ustedes pongan mucha atención. No tuve tiempo de preparar el servicio de esta mañana. Quise decir el mensaje de esta mañana. Hace unos momentos tomé un texto y algo que era diferente. La Pascua pasada prediqué sobre el tema viviendo, Él me amó, muriendo, Él me salvó, sepultado, Él se llevó mis pecados muy lejos, resucitando, Él me justificó gratuitamente para siempre. Algún día Él viene, oh día glorioso, y luego en esta mañana predicamos sobre el tema, yo sé, 15.
Y ahora, Dios mediante, quiero leer en el capítulo de San Marcos y oren conmigo ahora. E inmediatamente después de esto será el servicio de sanidad y luego después del servicio de sanidad será el servicio bautismal y luego los servicios en esta noche. Serán a las 7:30. Ahora, en Marcos 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os digo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. ¿Ven ustedes? Ellos también estaban sobre el montón de ceniza. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¡Cuán misteriosas son las palabras de Dios! Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Quisiera tomar un texto de 2 palabras. Id, decid, 16. ¿Saben ustedes? No es de mucho beneficio el ir, si ustedes no tienen algo que decir. Creo yo que ese ha sido mucho del problema hoy en día. Vamos para decir, vamos, pero no tenemos nada que decir, nada que sea de beneficio, nada que le ayudaría a la gente. Pero si nosotros seguimos las instrucciones, como estos discípulos, quienes recibieron la comisión, nosotros tenemos la misma comisión. Id, decid a mis discípulos que yo he resucitado de los muertos. Id, decidlo. Entonces él dice, id y predíquenlo y muestren estas señales que yo he resucitado de los muertos. ¡Qué mensaje! Id, decid e id y mostrad a mis discípulos estas cosas que ustedes han visto, que yo no estoy muerto, sino que he resucitado de los muertos. 17. En el mensaje de la mañana, en esta mañana, nos dimos cuenta que cada uno de nosotros tenemos montoncitos de ceniza, de problemas y pruebas, en lo que nos sentamos en algunas ocasiones, esperando el consuelo. Nos dimos cuenta que el gran patriarca, Job, recibió una visión, porque ellos todavía no habían tenido una Pascua, pero él vio 4000 años en el futuro a esa mañana. Él vio una Pascua, 4000 años en el futuro, y clamó en su angustia, yo sé que mi Redentor vive, y en los últimos días se levantará sobre el polvo, después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Ahora, después de la Pascua, encontramos que Dios le dio al hombre una comisión,
id, decid. Y si usted dice, esto le seguirá a usted, id, decid. Ahora, no es de ningún beneficio, como ya he dicho, de ir, a menos que usted tenga algo que decir. Y si usted tiene el mensaje incorrecto que decir, entonces no hará nada de bien. Usted tiene que decir cuál es el secreto. 18. Hace algún tiempo estaba leyendo un libro sobre un muchachito que participó en una competencia. Y en esta competencia iba a hacerse famoso. Cualquier niño que pudiera retener la palabra de pase en su mente hasta que él llegara a un cierto lugar. Y él hablaría esta palabra de pase. Y el guarda de la puerta le dejaría entrar. Eso era para probar el coeficiente intelectual del niño. Y cuando él llegara al lugar, al hablar la palabra de pase que se le había dado, la puerta se abriría y él ganaría un gran honor. Y un niño, siendo muy veloz y sabiendo muy bien que él podía dejar atrás al resto de los niños en la competencia, o él pensó que podría, él practicó día tras día corriendo. Cómo ejercitó sus pequeños pulmones, puso su cuerpo físico en buena condición para que no se cansara mientras él corriera. Y él practicó cómo poner sus pies para poder lanzarse hacia adelante antes que el resto de los niños. Y cómo debería respirar durante el tiempo de su carrera para así guardar el oxígeno que llegara a su cuerpo, para mantenerlo a él yendo adelante y así no excitara demasiado su corazón. Él lo estudió desde cada ángulo que pudo. 19. Y en la mañana en la que se comenzó la carrera, había más de 150 niños alineados, de cierta edad. Este niño era muy corpulento para su edad, y él recordó todo el entrenamiento y se preparó. Se pusieron en línea. Pusieron sus caritas contra el cordón que estaba allí, empujándolo con sus naricitas. Él había estudiado todas las reglas de eso, él mismo preparándose. Y entonces, cuando la pistola disparó y el cordón fue roto, los niños se lanzaron hacia adelante. Y este muchachito estaba en tan buena condición física que se adelantó de todos los demás y corrió por la pista con una velocidad terrorífica. Estaba tan bien entrenado que pudo dejar atrás a cada niño que estaba en la carrera. Y él llegó allá, con mucho tiempo, tal vez un minuto o más, antes que el mejor de los otros corredores aún llegara al lugar. Pero con todo su entrenamiento físico, él había olvidado la palabra de pase. Él había olvidado la mera cosa que tenía que decir para que él pudiera entrar por la puerta. Y él se iba de un lado al otro y pensaba y escudriñaba su mente. Él había estado tan interesado en las condiciones físicas naturales de su cuerpo, que él había olvidado la cosa principal. Y los otros niños, algunos niños que no corrían tan veloces, recordaron la palabra de pase y entraron. 20. Así es hoy en día. Estamos tan interesados en construir grandes templos e iglesias y edificios y demás, y tan interesados en guardar nuestras iglesias en buena condición, con buenos edificios y bancas blandas, afelpadas y buenos órganos. Nuestros ministros están tan bien entrenados. Ellos tienen títulos de doctores, DL, PhD, LLD, pero hemos olvidado para qué estamos corriendo. Ese es el problema. Y decid a mis discípulos que he resucitado de los muertos y que los encontraré en Galilea. Nosotros hemos olvidado la palabra clave. Hemos estado tan ocupados con otras cosas, haciendo grandes iglesias, construyendo grandes denominaciones, que hemos olvidado la palabra clave. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje titulado Id, Decid. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 17 de abril del año 1960. Continuamos, hermana Rosalía, en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje Id, Decid. Párrafo 21. Muchas vidas han sido salvas debido a la preparación para eventos venideros.
Hace algún tiempo me dijeron que en Florida, que el reportero, el Departamento de Climatología, envió una noticia que venía una gran tormenta. Y había un hombre que criaba gallinas, y él fue a su vecino y le dijo que venía una tormenta. Él lo ignoró y dijo, tonterías. Y sencillamente continuó. Él nunca protegió sus gallinas. Él nunca se fue al subterráneo de protección. Él nunca hizo ningunos preparativos. Y su vecino sí hizo los preparativos. Pero todo aquel que no tomó la advertencia, todas sus gallinas las voló el viento y las mató. Su casa fue arrasada. Se perdió su capital invertido. Y él fue enviado al hospital. Todo esto porque él no prestó atención ni tomó la advertencia. Él sabía que el mensaje había sido dado, pero él falló en prestar atención al mensaje. 22. Y de esa manera ha llegado a ser con mucha de nuestra gente, con muchas de nuestras iglesias. Nosotros sabemos que la Biblia enseña que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros sabemos que la Biblia enseña que Jesús dijo en San Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora, nosotros hemos estado interesados en otras cosas y no hemos tomado la advertencia, no hemos prestado atención. Hemos corrido, pero sin prestar atención al mensaje. Hemos ido, pero no supimos qué decir cuando llegamos allá. 23. Hace unos días, cuando las iglesias de este mundo, cuando las iglesias cristianas fueron puestas en vergüenza y en desgracia, cuando el honorable y notable y siervo que teme a Dios, Billy Graham, fue confrontado con la Biblia, él había corrido, pero había olvidado el mensaje. Cuando ese maometano se le enfrentó y le dijo, si esta es la palabra de Dios, veamos que tú la manifiestes. Él había corrido bien, grandes avivamientos, grandes cosas, pero cuando llegó al lugar, él no tenía el mensaje. Yo he resucitado de los muertos. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos, corriendo físicamente. Finas iglesias, muchos miembros. Grandes denominaciones, pero no es la nota clave. Fíjense en lo que sigue. Y estas señales seguirán a los que creen. Van, pero no supieron qué decir. Dios nunca envió a un hombre a menos que él le diera algo que decir. Dios siempre confirma su palabra. Yendo, pero sin ser capaz de decir. Cuando usted llega allá, no importa cuán grandes sean sus avivamientos, con cuán grande sea su iglesia o cuánto predomine su denominación sobre las otras. Si usted no tiene algo que decirles, ¿qué tiene usted sino solo un montón de gente congregándose como una logia? Nosotros tenemos un mensaje que decirle al mundo. Jesús vive. Él no está muerto, prestando atención al mensaje. 24. En esta gran nación por la cual ahora estamos agradecidos, los Estados Unidos de América, con todo su caos y con toda su vulgaridad, con todos sus puntos malos, todavía es la nación más grande en el mundo. Debido a que en el principio fue asentada correctamente, ella no ha llevado el mensaje. Muchos años atrás, cuando ella estaba en su infancia, me recuerdo de una historia. Cuando los ingleses iban a tomar posesión del territorio de esta nación y había un grupo de hombres que se había reunido y estaban en su deber vigilando. Y había un caballo allí amarrado y un jinete listo para montarse en cualquier momento. La primera cosa que él recibió fue la señal que venían los ingleses y él se montó en su caballo. ¿Qué bien le hubiera hecho a él espoliar su caballo? ¿Qué bien le hubiera hecho a él azotar al caballo y tratar de dirigirse desde esa iglesia hasta Boston? ¿Qué bien le hubiera hecho a él si no hubiera tenido un mensaje que decir al pueblo? ¿Cómo hubieran sabido ellos cómo deberían prepararse? 25. Nuestros Paul River, Riviere, modernos, han corrido bien.
pero ellos solamente están corriendo, no tienen mensaje. La hora está aquí, una crisis está ocurriendo, el mundo está en su fin, las iglesias han llegado a su clímax, las naciones han llegado a su clímax, la vida humana ha llegado a su clímax, la ciencia ha llegado a su clímax. Nos hemos organizado y hemos hecho grandes iglesias. Hemos pulido nuestros predicadores y físicamente los hemos preparado para que sepan cómo usar sus verbos y sus adverbios y los sonidos y todas las vocales y todo exactamente correcto. Y psicología, para hacer contacto con el pueblo. Pero eso no fue lo que Jesús dijo. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si una serpiente de veneno mortal los mordiera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El mundo necesita un mensajero con un mensaje que diga algo y saber de dónde proviene el mensaje y de quién proviene. 26. Paul Riviere, al montarse en su caballo, un hombre valiente, un hombre que permanecerá en la historia, mientras que exista una nación que tiene historia. Él hizo ese notable recorrido a caballo desde los escalones de la iglesia, con un mensaje que alarmó a todos, desde el más pobre hasta el más rico, desde el campesino hasta el hombre de negocios. Los ingleses vienen y los milicianos se prepararon para un ataque. Y esta gran nación fue salva. Si esta heredad de Dios, si este pueblo por el cual Dios murió, si esta iglesia que es llamada por su nombre va a ser salva, tendremos que tener un mensaje, un mensajero con un mensaje proveniente del trono. Para enfrentar el reto de este día, hay un Goliat, pero seguramente que Dios tendrá un David en alguna parte. Tenemos que encontrarnos con el contacto. Tenemos que tener un mensaje. 27. Estamos yendo, pero sin nada que decir. Lo prueba. Cuando hemos llegado a un lugar en el que una nación o un pueblo que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios se enfrenta a los ministros más prominentes que tenemos hoy en día, y luego en nuestra gran liga de iglesias, hallaron 30 comunistas que han tenido documentos por 20 o 30 años de que son miembros del Partido Comunista dentro de nuestras iglesias unidas. ¿Qué podemos hacer? Eso muestra que han corrido sin un mensaje, vendiendo la mera primogenitura de la nación, vendiendo la primogenitura de la iglesia. Todo esto ha llegado a una confrontación. Ha llegado a un lugar que la pequeña iglesia que ha creído el mensaje y se ha parado en sus dos pies, con sus ojos centrados en la cruz y en sus corazones la resurrección de Jesucristo ardiendo, ha llegado a un lugar en el que las naciones tienen que reconocerlo. Ha llegado a una confrontación, con razón las iglesias. Cuando el concilio de iglesia está tan entrelazado con el comunismo, con razón no pueden creer en lo sobrenatural. Con razón ellas no pueden creer en sanidad divina. Ellas no tienen ningún mensaje en sus corazones. No importa qué tan rápido vayan corriendo. 28. Si el Espíritu Santo entra al corazón de un hombre, él creerá que Jesucristo ha resucitado de los muertos y que él vive en él para orar y hacer la voluntad que él vino a hacer, para querer hacer la voluntad de Dios por medio de la vida del hombre. Pero el problema es que corremos, vamos sin un mensaje. Vamos con teología, vamos con alguna clase de interpretación de las escrituras de una iglesia. Tenemos que ir con la resurrección. Y decid a mis discípulos que yo organizaré una nueva iglesia. No, Señor. Y decid a mis discípulos que yo he resucitado de los muertos, como dije que sería. Ese es el mensaje para la iglesia en esta mañana, que Jesús no está muerto, Él está vivo, y tan grande y poderoso hoy como Él lo fue antes. Hemos tenido muchos mensajes de advertencia para prepararnos. Paul Riviere y otros grandes hombres y grandes guerras y tormentas y cosas.
29. Y luego, Dios también envía un mensaje de consuelo. Este fue un mensaje de consuelo. Hace algún tiempo, cuando tenía esclavitud en el sur, los Boers trajeron de Sudáfrica a los nativos, lo que nosotros llamamos hoy día el hombre de color, el negro. Y ellos lo trajeron aquí y lo vendieron a los americanos en el sur para hacerlos esclavos. Y hoy día en África hay un gran levantamiento tocante a ello, asesinatos y demás sucediendo. Ellos están peleando por su libertad. Ellos tienen derecho de pelear por ella. Dios hizo al hombre, el hombre hizo esclavos. Eso nunca fue la intención. 30 por último. Hace algunos años estaba en un coliseo, o mejor dicho, en un gran museo. Estaba caminando por allí mirando los diferentes cuadros y cosas. Pues admiro el arte. Yo creo que Dios está en el arte y me acerqué. Me fijé que había un anciano negro, bastante anciano, con sus hombros caídos y con solo un poco de cabello en la parte de atrás de su cabeza. Él tenía puesto su sombrero y él iba caminando allí, de esa manera, mirando para todos lados, como si él estuviera observando o buscando algo en el museo. Yo me detuve y lo observé por un momentito. Y después de un rato, él se acercó a una pequeña vitrina allí y miró hacia adentro de ella y se asombró. Y sus ojos se iluminaron. Él retrocedió de la vitrina por un momento, se quitó su sombrero de copa y lo sostuvo en su mano. Y yo lo observé. Y al inclinar el anciano de color su rostro, las lágrimas le empezaron a rodar por sus mejillas. Y yo lo observé un buen rato, maravillado. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. La lectura es realmente para nosotros un privilegio de continuar con la lectura de este glorioso mensaje de nuestro profeta Elías. Estamos lecturando este mensaje titulado Id, Decid, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 17 de abril del año 1960. Continuamos, hermana Janet, Dios les bendiga en los párrafos 31 al 40. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas, continuando con la lectura Id y Decid. Id, Decid. Párrafo 31. Entonces pensé, me daré cuenta que es lo que emociona tanto al anciano. Me acerqué rodeando por este lado y parecía que un vestido estaba allí dentro. Y lo miré a él parado allí y me acerqué y dije, ¿cómo está usted, anciano? Él dijo, ¿cómo está usted, señor? Y yo dije, yo soy un ministro. Y me respondió, verlo a usted orando en este lugar. Yo dije, yo creo que usted es un cristiano. Él dijo, lo soy, señor. Y yo dije, ¿qué fue lo que lo emocionó tanto? Él dijo, venga aquí. Y yo caminé con el anciano hasta llegar allá. Él dijo, ¿ve usted ese vestido? Yo dije, sí, señor. Él dijo, ¿ve usted esa mancha en él? Yo dije, sí, señor. Dijo, ponga su mano en mi costado. Yo dije, ¿qué es esa área áspera? Él dijo, un día un cinto de esclavitud se ciñó aquí y esa es la sangre de Abraham Lincoln. Él dijo, ¿su sangre quitó el cinto de esclavitud de mí? Él dijo, ¿no le emocionaría eso también a usted? 32. Yo me quedé allí maravillado. Yo pensé, si la sangre de Abraham Lincoln excitó a un esclavo por haber quitado de él el cinto de esclavitud, ¿qué debería hacer la sangre de Jesucristo a gente como Rosella aquí, que era una esclava del alcoholismo, a mí muriendo como un pecador miserable? Él quitó el cinto de esclavitud al pecado de mi corazón. ¿No debería eso emocionar a un hombre? ¿No debería eso hacerlo sentir diferente? ¿No debería hacerlo reverente cuando él piensa en eso? ¿Usted
casi ni puede ver un árbol sin inclinar su rostro, sabiendo que Jesús redimió su vida en aquel árbol. 33. Mientras continuamos por un momento con los esclavos y con nuestro tema, hubo una proclamación, una emancipación de la proclamación que fue firmada, que los esclavos iban a ser libres un cierto día. Ustedes no saben, si ustedes nunca han encontrado a Cristo, ustedes no saben lo que eso significa para aquellos esclavos. Cuando el mensaje salió por todo el país, que ustedes van a ser libres tal y tal día, al amanecer, ustedes van a ser libres. Ustedes no tendrán que usar ya más cintos de esclavitud, ni tampoco recibirán ya más azotes, sino que ustedes serán libres y serán un ciudadano de este gran Estados Unidos. Ustedes ya no serán más esclavos. Después del amanecer de una tal y tal mañana, ellos esperaban con grandes anticipaciones. Si el pecador tan solo pudiera ver eso, si el pecador tan solo escuchara el verdadero evangelio, no el unirse a una iglesia, sino la predicación del evangelio, que usted puede ser libre del pecado, que usted puede ser libre de su enfermedad, a tal y tal hora. Esa es la hora en la que usted cree. 34. ¿Sabe usted? Esos esclavos estaban tan emocionados y bajo tanta anticipación, esperando la hora en la que ellos serían libres. A tal grado, me contaron, que ellos se reunieron al pie del monte, madres y niños, todos reunidos, y algunos de los ancianos. Y ellos se subieron a la cumbre del monte, como a la medianoche. Ellos sabían que cuando rayara el día y saliera el sol, ellos serían libres. No tomaría más de medio minuto para que el sol brillara por encima de la cumbre del monte. Pero algunos de ellos estaban allá en la cumbre del monte, vigilando. ¡Oh, cuando salga el sol, seremos libres! Ese fue el hijo, S-O-N, en inglés, o mejor dicho, el sol, S-U-N, en inglés traducción. Pero cuando se levante el H-I, el hijo, S-O-N, en inglés, unos de estos días, y cuando resucitó el hijo, H-I-O-J-O-S-O-N, hace unos 1900 años, él rompió todo el cinto de esclavitud. Él puso en libertad a cada cautivo. Él sanó toda enfermedad. Él les dio libertad a aquellos que estaban en esclavitud. ¿Cómo liberamos subir y vigilar? 35. Y cuando los primeros rayos del sol se asomaron, el hombre que estaba en lo más alto lo vio y le gritó al hombre que seguía: ¡Somos libres! Y ese hombre que seguía le gritó al hombre que seguía, que estaba más abajo en el monte: ¡Somos libres! Hasta que el mensaje llegó al campamento: ¡Somos libres! Pues el sol estaba saliendo. Ellos estaban esperando esa hora. ¿Cuánto mucho más deberíamos nosotros estar esperando hoy día al Hijo? S-O-N, de Dios. Nosotros somos libres de pecado. Nosotros somos libres de las cadenas. Somos libres de hábitos. Somos libres de fumar, de tomar, de las cuergas, porque el Hijo, S-O-N, de Dios, ha resucitado de la tumba y ha roto toda cadena. Toda la condenación se ha ido. La deuda ha sido pagada. La pena ha sido pagada. Los pecados han sido lavados y somos libres. Oh pueblo,
Nosotros somos libres, esclavitud, libertad. Cuando el Hijo de Dios se levante con sanidad en sus alas, algún día Él se levantará del trono y regresará a la tierra. Y entonces seremos libres de todos los dolores y de todas las tentaciones, libres de todos los pesares mortales y de lo que sea, de lo que va a la par con la vida mortal, para vivir con Él para siempre. Seremos libres y decir, esa es la cosa que debemos hacer. En 36, en el tiempo de la Biblia, había un año de jubileo para la gente que era vendida por deudas que ellos debían. Si ellos debían una deuda y no podían pagarla, entonces iban y se vendían ellos mismos a la gente para ser esclavos. Y tenían que ser sus esclavos. Permanecían como sus esclavos toda su vida. Pero cada cierto tiempo llegaba un día de gracia, que era conocido como el año de jubileo. Y cuando llegaba el año de jubileo, entonces salía un sacerdote y tocaba una trompeta. Y esa trompeta le indicaba a todo esclavo, no importaba cuánto tiempo él había estado sirviendo y cuánto más tiempo tenía que servir. Cuando sonaba esa trompeta, ese esclavo era hecho libre. Él podía tirar su azadón e irse a casa y sus hijos. Él ya no tenía que trabajar más porque él era libre cuando sonaba el jubileo. Esa trompeta no daba un sonido incierto, sino que daba un sonido cierto. Y el hombre podía tirar su instrumento de trabajo e irse a su casa libre de la esclavitud. 37. Esta mañana la Biblia nos dice, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién sabrá qué hacer? Si la Biblia ha predicado que Jesucristo ha resucitado de los muertos, ¿qué? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y las trompetas que nosotros escuchamos están sonando hoy. Dicen que los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como sanidad divina. ¿Quién sabrá cómo prepararse? Lo que nosotros necesitamos hoy en día son mensajeros ungidos de Dios. Él ha resucitado de los muertos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es el mensaje del día. Ha habido grandes mensajes, pero el de la Pascua los coronó a todos ellos. Grandes mensajes. El de la Pascua fue el más grande de todos. Cuando los muertos hizo preparación para que el último enemigo, habíamos visto las enfermedades sanadas en el Antiguo Testamento. Había visto milagros obrados en el Antiguo Testamento. Hubieron visiones que vinieron en el Antiguo Testamento. Pero todo hombre se fue directamente a la tumba, preguntándose si resucitaría de nuevo. Pero en la mañana de Pascua, cuando esos discípulos recibieron el mensaje más grande que algún hombre jamás pudiera recibir, ¿qué recibieron? Y decid a mis discípulos que yo he resucitado de los muertos. La muerte había sido conquistada. Aleluya. 38. Nunca hubo nadie en la tierra, ningún profeta, ningún gran hombre, ninguna persona santa que pudiera jamás conquistar. Ellos podían conquistar las enfermedades por el Espíritu de Dios. Ellos podían conquistar el tiempo por el Espíritu de Dios y ver cosas que estaban por venir. Ellos podían conquistar eso, pero nunca hubo un hombre ungido con tal unción de parte de Dios que podía hacer esta declaración. Yo puedo poner mi vida y tomarla otra vez. Destruye este cuerpo. Yo lo levantaré al tercer día. Nunca hubo un hombre que podía hacer una declaración como esa.
Y se estaban preguntando en su corazón, en sus corazones, si esto sería verdad o no. Pero en la mañana de Pascua, ellos recibieron un mensaje: y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Yo he resucitado de los muertos, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El que creyere y fuera bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El mensaje de Pascua es uno de los mensajes más sobresalientes que hay. La muerte había sido conquistada. 39. Pensemos en un conquistador, Napoleón. A la edad de 33 años, había conquistado al mundo. Él conquistó el mundo. Él conquistó toda nación que había para ser conquistada. Y él estaba tan desalentado porque no había nadie más con quien combatir, que se sentó y lloró. No había nadie más con quien pelear. Pero él jugó injustamente las reglas del juego. Docenas de millares de prostitutas siguieron a su ejército. Él salió con un rifle y con una espada. A la edad de 33 años, él había conquistado el mundo. Pero, y él, que en un tiempo fue prohibicionista, murió como un alcohólico empedernido. Pues él había jugado injustamente las reglas del juego. Él había olvidado el mensaje. Él había conquistado, pero había olvidado el mensaje. Él había salido, pero olvidó para lo que había ido. Al igual que el muchachito que corrió la carrera, al igual que la iglesia que está corriendo hoy día, al igual que la gente que está corriendo, al igual que la nación que está corriendo. 40 para terminar. Nuestro refugio no son las bombas atómicas. Nuestro refugio es Jesucristo y su resurrección. Napoleón había olvidado la cosa principal que le sucedió a él. Él murió totalmente derrotado, empapado de alcohol, porque él no jugó el juego correctamente. Aunque él había conquistado finalmente físicamente el mundo, él había preparado un ejército, él era un genio militar, él conquistó toda nación e hizo las cosas que ningún otro hombre pudiera haber hecho o había hecho lo que él hizo, pero él había olvidado cuál era el mensaje real. Él lo había recibido y recibió su fortaleza militar, pero él olvidó la fortaleza del Señor. La fortaleza del Señor es nuestra consolación. No tenemos otra fortaleza. No tengo yo ningún otro refugio. Dios, ten misericordia. Toma mi vida, pero nunca me dejes. Olvidar de dónde proviene mi fortaleza. Ella viene del Señor. Yo no quiero las cosas agradables del mundo. Yo quiero a Jesús. Yo quiero que su resurrección esté ardiendo en mi vida. Aleluya. Dios le bendiga a mis amados hermanos. Amén, hermana Janet. Dios le bendiga la lectura. Realmente es para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Continuamos con la lectura y decir, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 17 de abril del año 1960. Continuamos. Párrafo 41 dice: ¿cuán diferente fue eso en comparación a Jesucristo a la edad de 33 años? A la edad de 33 años, Jesús poseía todo. Él formó el mundo. Y en el mundo estaba y el mundo no lo conoció.
Él nunca se hizo a sí mismo de alguna reputación. Él nunca juntó a algunos hombres militares. Él nunca organizó algunas iglesias. Él nunca se hizo algunos grandes nombres para sí mismo. Él nunca salió jactándose con doctorados de doctrina, de teología y demás. Nunca tuvieron un récord en el de él haber asistido alguna vez a alguna escuela de teología. Pero él tenía a Dios. Él tenía a Dios. Y a la edad de 33, él había conquistado a todo diablo que sacó su cabeza fuera del infierno. Él conquistó las enfermedades. Él conquistó las supersticiones. Él conquistó los demonios. Él había conquistado a la muerte. Y cuando él murió en la cruz, él descendió a los abismos sin fondo del infierno y conquistó el infierno. Párrafo 42. Y en la mañana de Pascua, él conquistó la tumba. ¿Por qué? Él jugó correctamente las reglas del fuego, corriendo con el mensaje. Él salió y Dios lo envió a él, y él tenía un mensaje que decirles también. Y con el mensaje que Dios le dio a él, él conquistó los poderes de Satanás. Él conquistó las enfermedades. Él conquistó la muerte. Él conquistó el infierno. Él conquistó la tumba. ¿Por qué? Él fue y decía: yo siempre hago lo que mi padre me muestra que haga. Yo no hago nada excepto lo que él me dice que haga. Y luego, antes que él muriera, dijo esto: como me envió el Padre, así también yo os envío. Perdón, yo os envío. No para formar hombres por medio de la fuerza militar. No para concentrar todo su tiempo para saber quién será presidente. Eso pudiera ser esencial, pero no es esencial en esto. El mundo está terminado. Nosotros tenemos un solo mensaje, y ese es: Jesucristo ha resucitado de los muertos, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 43. Ayer, en una pequeña sala de tribunal, ellos estaban tratando de hacerme decir algo que no estaba correcto. Yo dije: yo no soy un ladrón. Yo dije: yo soy honesto, y ustedes no pueden decir algo más, sino que eso es la verdad. Y un cierto hombre que estaba conmigo dijo: si un hombre me hubiera hablado a mí de esa manera, yo me hubiera sentido con ganas de arrojarle un libro. Y yo dije: no, señor, no, eso no es correcto. Esa no es la manera de abordarlo, no es correcto. Él dijo: bueno, ¿por qué no sabes que estas cosas están sucediendo? ¿Por qué no estás allí haciendo esto? Yo dije: yo empleo mi tiempo sirviéndole a Jesucristo. ¡Oh, Dios! ¡Oh, la gente está ciega y no lo puede ver! Párrafo 44. Como el Padre me había enviado. El Padre lo envió. Él fue. Él tenía un mensaje que decirle al pueblo. Y en la hora de la muerte, Él conquistó la muerte. Y Él conquistó el infierno. Y Él conquistó la tumba. Como el Padre me ha enviado con el mensaje, yo los envío a ustedes con el mensaje. No para construir iglesias, organizaciones, sino que id por todo el mundo y demostrad el poder del Espíritu Santo. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y así como nosotros, nuestros cuerpos van a la tumba, como lo hizo el de él, él ha conquistado a ambos, la muerte y el infierno y la tumba. Él es el poderoso conquistador. Él nos envía con su mensaje. Vayamos con el mensaje. Vayamos con algo que decir y decir. No correr y luego no ser capaces de decir. Primero recibámoslo en nuestro propio corazón. Párrafo 45. Cuando ustedes vengan al frente en esta mañana para que se ore por ustedes, no vengan de una manera descuidada. Vengan con el mensaje en su corazón. Yo soy el que estuvo muerto y vivo otra vez. Yo soy el que dio el mensaje. Estas señales seguirán a los que creen. Si el Dios Todopoderoso pudo tomar a un pequeño que tenía los ojos bizcos y volverle su vista a la normalidad. Si Dios pudo tomar a un pequeño que nació así, que nunca había visto en su vida, y a la edad de 16, restaurarle de nuevo la vista. También Dios puede tomar a una miserable e infeliz persona llena y comida por el cáncer.
Y debido a que el mensaje está correcto, debido a que Dios envió el mensaje, debido a que Dios envió al mensajero, no hay duda de que cada cañón del infierno estará disparándole a él. Eso es correcto. Él se tropezará y caerá y se levantará y moverá su cabeza y seguirá adelante. Nosotros tenemos un mensaje. Nada lo va a detener. ¡Aleluya! Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno nunca prevalecerán contra ella. Ellos pueden decir lo que ellos quieran, hacer lo que ellos quieran. El diablo puede rabiar y aullar, pero Jesús resucitó de los muertos. Él vive hoy en nosotros. Párrafo 46. Hace unos cuantos días, hablando con el gran doctor Lasma, quien tradujo la Biblia del arameo al inglés, cuando vi ese pequeño signo puesto allí, el signo de Dios con tres puntitos en él, y yo dije, doctor Lasma, ¿qué es eso? Él dijo, es Dios con tres atributos. Y yo dije, ¿usted quiere decir que Dios vive en tres oficios, tales como Padre, Hijo y Espíritu Santo? Él se levantó y me miró, y las lágrimas aparecieron en los ojos de ese judío. Él dijo, ¿cree usted eso, hermano Branham? Yo dije, con todo lo que está en mi corazón. Él me abrazó y dijo, me preguntaba cuando vi esas grandes cosas manifestándose y las señales que usted estaba haciendo. Dijo, me dijeron que usted era un profeta, yo no lo creí, hasta ahora. Ahora yo sé que usted lo es. Él dijo, eso es. Ese es el mensaje. Esa es la cosa que sacudirá el reino de Dios. Sí, él dijo, un día usted morirá por él, amigo. Dijo, usted llenará, perdón, usted sellará su testimonio en esa mismísima cosa. Párrafo 47, por último. Es uno de los hombres más grandes que tenemos. Cuando Elsie Howard y hombres grandes del mundo Hollywood, toda clase de estrella de cine y todo lo estaban llamando, pero él se quedó allí mismo en la reunión. Él dijo, he pasado 30 y tantos años haciendo esta traducción, no del griego vaticano, sino del arameo, directamente de allí, del arameo al inglés. Y él dijo, yo he empleado todo ese tiempo. Él dijo, y apenas ahora he llegado al lugar en donde veo moviéndose al Dios de la Biblia. Él dijo, ¿sabe usted, hermano Branham? Nosotros podemos ver las señales y los prodigios, pero nosotros no fijamos qué voz tiene la señal. Nosotros los judíos, nosotros vemos una señal, pero nos fijamos en la voz de la señal. Amén, gloria a Dios, aleluya. Es realmente para nosotros un privilegio de conocer estos mensajes de nuestro profeta Elías, enviado por nuestro Dios, que estaba guardado en Apocalipsis 17. Continuamos con la lectura. Id decir, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 17 de abril del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 48 al 54. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Mensaje, id decir. Párrafo 48. ¡Oh, aleluya! La voz de la señal. Dios le dijo a Moisés, si ellos no escuchan la voz de la primera señal, ellos entonces escucharán la voz de la segunda señal. No tanto la señal, sino que la voz que le seguía. ¿Ven ustedes ese judío? Sabía de lo que le estaba hablando. Él dijo, yo he visto discernimientos, yo he visto señales, prodigios, los ciegos siendo sanados y toda clase de diferentes señales. Pero había pregunta en mí. Pero ahora yo veo la voz detrás de ello, no cortando a Dios en tres partes y diciendo que es primero Dios el Padre y el siguiente el Hijo. Él dijo, Dios es Dios, tres atributos de Dios, tres oficios de Dios. Dijo, eso lo confirma. Oh, hermano, tenemos un mensaje. Y decid a mis discípulos, yo no fui uno que murió y otro que está a punto de morir y otro que está vivo. Yo soy el que era, el que es y el que vendrá, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Sí, 49. ¿Qué provecho hace ir el ir si usted no tiene algo que decir?
tenga algo que decir. Eso es correcto. Jesucristo, el Hijo de Dios, los ama a todos ustedes. Él murió por todos ustedes. Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos han estado alguna vez en las reuniones y han visto las grandes señales y prodigios de su aparición, de cómo Él discierne y se muestra y cosas? Ese es el Dios del cielo que ha resucitado de los muertos. Amén. Ustedes deberían ver el signo hebreo de Él. Es una luz, como una columna de fuego, y en ella hay tres pequeñas marcas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo cual no eran tres personas, era un solo Dios viviendo en tres oficios. El mismo Dios, aleluya, Dios sobre ustedes, Dios con ustedes, Dios en ustedes, amén. El mismo condescendiendo, limpiando su iglesia para que Él pueda vivir. Cuando ustedes lo cortan a Él a pedazos y ponen uno aquí y otro acá y otro allá, eso es puramente paganismo. Párrafo 50. Yo creo en la resurrección de Jesucristo, que resucitó de los muertos. Y Él fue el único hombre que podía decir que toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El evangelio no vino solo en palabra, sino a través del poder y las demostraciones del Espíritu Santo. Dios les ayude a creer eso. Dios, ayúdame a creer eso. Y algún día veremos a Jesús. Cuando los afanes de la vida se terminen, por fin veremos a Jesús en su hermoso trono. Él me dará la bienvenida al hogar después de que termine el día. Así es. La arena ha llenado las huellas de ese extranjero de las playas del mar de Galilea. 51. Ellos lo mataron porque él mismo se hizo Dios y él era Dios. Ellos lo colgaron porque él murió bajo la pena capital. Esta es la razón por la cual yo no creo en la pena capital. Jesús murió bajo la pena de la pena capital del gobierno federal de Roma. La pena capital era ser colgado en una cruz. Él murió bajo la pena capital. Le despojaron sus ropas y fue colgado allí e hicieron una desgracia de él. Y él murió en esa condición, pero Dios lo resucitó al tercer día y nosotros somos sus testigos. Y si nosotros no nos paramos por él, ¿quién se va a parar por él? 52. Un hombre me encontró el otro día. Dijo: oh, hermano Branham, no digas, deja de decir, tú estás hiriendo los sentimientos de las mujeres al decirles acerca del uso de su cabello corto y acerca de hacer esto y lo otro y cosas como esas. Yo dije: si yo no les digo, ¿quién les va a decir? ¿Quién les va a decir? Dijo: bueno, tú haces que esos predicadores se enojen. Yo prefiero que ellos se enojen conmigo que él. Es la verdad, ¿correcto? ¿Quién lo va a decir entonces? ¿Quién tiene que decirlo? Jesús dijo: id, decid a mis discípulos que yo he resucitado de los muertos. He aquí, yo estoy hasta el fin del mundo. ¿Creen ustedes eso, amigos? La congregación dice: amén. Oremos mientras inclinamos nuestros rostros para orar. 53. Oh, Dios Padre, verdaderamente, id, decid a mis discípulos que yo he resucitado de los muertos. Y Padre Dios, no solamente tú lo dijiste a tus discípulos,
sino que tú se los probaste a ellos que habías resucitado de los muertos. Tú te mostraste a ellos y obraste exactamente de la misma manera que lo hiciste antes que tú murieras. Han venido y pasado 1900 años, Señor, y el mensaje todavía está ardiendo. Hoy está tan brillante y ardiente en nuestros corazones, al igual que lo estuvo en aquellos discípulos, pues nosotros vemos al Señor resucitado aquí en nuestros medios, haciendo las cosas que Él hizo antes. Sabemos que Él ha resucitado de los muertos. Amén. La Pascua significa mucho para nosotros, porque nos hemos unido y gozado en el compañerismo de su resurrección. Pues nosotros una vez estábamos muertos en pecado y transgresiones, al igual que el hijo pródigo, pero ahora hemos encontrado gracia y Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Él también nos ha dado el sello, al igual que se lo dio al padre Abraham, para confirmar que Él nos ha aceptado. El padre Abraham dijo que él creyó a Dios, pero Él le dio a él el sello de la circuncisión como una confirmación de que Él sí creía en Él. Y ahora, Padre, hoy en día nosotros estamos circuncidados por el Espíritu Santo y todas las cosas del mundo pasaron. Tenemos un solo objetivo, el servirte a ti. Tenemos un solo deseo, el amarte, el ser tus discípulos. 44. Y ahora, Señor, yo pido que tú confirmes este mensajito todo interrumpido a cada corazón, que no se les pase por alto, que ellos vean que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, que tú estás aquí, que has resucitado de los muertos y que estarás hasta que el espíritu y el cuerpo se unan otra vez en la segunda venida. Amén. Pido por los enfermos que están aquí, Padre, en esta mañana. Yo ahora, en esta mañana de Pascua, he desechado, mejor dicho, no desechado, sino he puesto a un lado por un momento los dones que tú me has dado, tales como el discernimiento, el mundo. He recorrido las naciones de un lado a otro, Señor. Todos ellos lo saben. Ahora yo pido que el mensaje que tú me diste aquí hace unos días en ese bosque sobre el poder creativo, el cual las mismas personas delante de las que fue creado están en esta iglesia en esta mañana. Yo pido, Dios, que mientras voy a poner mis manos sobre los enfermos en esta mañana, con que tú te derrames sobre esta iglesia en esta mañana en misericordia y que tú sanes al pueblo, para que no haya una sola persona enfermiza en nuestros medios cuando se termine el servicio. Permite que cada una de ellas sea bendecida y sea sanada. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Confirme, hermana Reina, ¿sí me escucha? Sí, amén. 54, ya leí. Afirmativo, sí. Continuamos. Disculpen una pequeña interrupción aquí. Lecturando el mensaje titulado Id, Decide, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 17 de abril del año 1960. Continuamos con la lectura. Hermana Edie, en los párrafos 55 al 61. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje Id, Decide, párrafo 55. Comprendemos, Señor, que no es dada nada que nosotros mismos podamos manufacturar. Es una fe sencilla, como de niño, creyendo. Podemos ver a los discípulos después que se les fue dado poder para sanar a los enfermos. Ellos salieron y fueron derrotados por un caso de epilepsia.
Tal vez ellos estaban gritando, llorando y brincando y saltando, tratando de hacer que saliera ese demonio. Pero cuando él se encontró con Jesús, ¡oh, qué diferencia! Él dijo, tú, espíritu demoníaco, sal de él. ¡Qué diferencia! Oh, él sabía que ese no era un apóstol. Ese era el Señor mismo. Y el espíritu desgarró al muchacho y lo tiró al suelo. Mas Jesús dijo, no está muerto. Levántenlo y denle de comer. El espíritu demoníaco se había salido de él. Oh, Jesús, Hijo de Dios, ven otra vez. Unge a tu iglesia libremente, completamente, poderosamente. Permite que el Espíritu de Jesús resucitado y vivo resucite a esta iglesita en esta mañana a una nueva fe, a poder de fe, para que pongamos en vergüenza a todo adversario. Concédelo, Señor. Encomiendo todas estas personas a ti, pidiéndote que tú las bendigas y les des salvación a sus almas, sanidad a sus cuerpos, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. 56. Y con nuestros rostros inclinados, voy a hacer una pregunta. ¿Hay aquí alguno que no sea cristiano, que quisiera ser recordado en estos momentos y quisiera decir, ore por mí, hermano Brana? Dios le bendiga a usted. Allá, ¿alguien más? Yo no soy cristiano. Yo he escuchado las nuevas de que Jesús ha resucitado de los muertos, pero yo realmente no lo conozco. Él nunca ha resucitado en mi corazón. No tengo satisfacción. También estoy enfermo. Paso por una fila de oración, regreso, paso por otra, regreso, paso por otra, voy de iglesia a iglesia y de lugar a lugar. Eso no es, es creer en Él. Él resucitó de los muertos. Eso lo concluye. ¿Levantaría su mano a alguien más? Diría, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. ¿Alguien más? Yo quiero creer, yo quiero creer. ¿Cuántos están enfermos aquí? Levanten sus manos y digan, yo quiero creer. Yo quiero conocer el mensaje en esta mañana. Dios lo bendiga. Eso está muy bien. Sí. Dios te bendiga, hijo. Bien, muy bien. 57. Ahora, Teddy, quiero que toques. El gran médico está aquí. Solo unos momentos, por favor. Y mientras la estás tocando, es difícil en estos momentos. Visiones se están abriendo por toda la audiencia. ¿Ven? Sí. Estaba tratando de dejar que esta fuera una resurrección, un poquito más alto del montón de ceniza en el que he estado sentado. Yo quiero un poquito más de revelación. Yo sé una cosa, que mientras me mantenga aferrado a ese primer ministerio, el segundo no vendrá, no vino. Y ahora, mientras me mantenga aferrado al segundo, el tercero no vendrá, ¿ven? Yo tengo que dar un paso adelante y creerlo. Dios lo dijo hace unos cuantos días. Ahora, ya pueden levantar sus rostros si ustedes así lo desean. Yo vi sus manos. Dios las vio. 58. Quiero decirles a ustedes una cosita. El hermano Ed Dalton, creo que acaba de entrar. Un fino hermano bautista, él y su esposa. El hermano Jeffrey está aquí en alguna parte. Hotel Jeffrey. Él está aquí. Yo sé que él está aquí en alguna parte. De todas maneras, esos hermanos habían organizado una reunión allá en Kentucky para que yo fuera. Hermanos preciosos, hermanos. Amando a sus vecinos de los alrededores y a su gente. Ellos obtuvieron auditorios y armerías y cosas. Solo para una sola noche de servicio. Habían rentado armerías. El pequeño J.T. Hoover, cual sea su L.G. Hoover, había organizado una allá en Elizabethtown. Y el hermano E. Dalton, allá en Willow, Shadow, o quise decir Somerset. Y el otro hermano, estaba allá en Glasgow, en donde yo nací, gente allí en donde yo nací y me crié, en donde el ángel del Señor primero me apareció, 59. Y quería regresar, pero sentí una pequeña advertencia. Y yo dije, bueno, por el bien de los hermanos, confirmaré las reuniones. Tan pronto como llegué a este valle, mi garganta se cerró y no pude hablar por 9 días hasta que pasaron las reuniones.
El hermano Rudel. Tal vez él esté aquí también esta mañana, uno de los hermanos de este tabernáculo. Él y Johnny Jackson y ellos. Se suponía que yo iba a tener una reunión e inmediatamente mi garganta se me cerró. Y cuando menos pensé, me dio una fiebre como de 105, como de 40.5 grados centígrados. Iba a ir primero a la reunión y el doctor Shaw me dijo, yo le dije, mi garganta está enrojecida. 60. Él dijo, te voy a dar algo para que te desinflame esa laringe y puedas seguir adelante y predicar. Y tomé algo que él me dio y lo que hizo fue que hinchó la mucosa de los senos faciales y los bloqueó. Luego estuve acostado en cama por 9 días, con esa fiebre muy alta ardiendo. Muchos de mis hermanos aquí fueron a orar por mí. Muchos hermanos famosos fueron a orar por mí. Allí llegó el hermano Graham Snelling. Llegó allí el hermano Rudel. Todos esos hermanos. Todos se reunieron allí y oraron y todo lo demás. Yo estaba orando, haciendo lo mejor que podía. Ni aún podía hablar quietamente. Yo me preguntaba, ¿de qué se trata todo esto? Mi amada esposa sentada allí, ella y ellos estaban orando por mí. Y yo permanecí igual. Ellos no lo podían entender. Ahora, el doctor me dio una medicina para que la tomara, pero yo no la tomé porque era narcótico. Y entonces, sencillamente, no me la tomé. Y continué pensando, señor, seguramente, 61. Y luego, ya después que las reuniones se habían terminado, un lunes, la última reunión iba a ser el sábado. Y luego, creo yo, luego el lunes había tratado de levantarme. Estaba tan débil que no podía caminar al otro lado del cuarto. Me senté. ¿Sabe usted? Yo estoy tan agradecido por una esposa que es dada por Dios. ¿No lo están ustedes, hermanos? Una esposa real, una compañera real. Me senté, le hice señas a ella para que se acercara a mí y le dije, mira, algunas veces yo me pregunto, yo dije, me pregunto qué es lo que pasa. Yo dije, ¿por qué estarán allí estas reuniones y Dios me permite estar aquí en esta condición? Yo dije, ¿por qué pasó eso? Y yo dije, algunas veces me pregunto si él aún me llamó. Ella dijo, ¿no te avergüenzas al decir eso? Ven, ella me dijo, Billy, ¿que no te das cuenta que Dios sabe lo que él está haciendo contigo? Solo tranquilízate. Amén, Dios le bendiga. Amén, hermana Díaz. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Id, Decid, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 17 de abril del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 62 al 68. Confirme, hermana Rosalia. Amén. Está apagado su audio. Y ahora sí lo escuchamos. Prosiga, hermana. Párrafo 62 al 68. Dios le bendiga. Continúo con el mensaje Id, Decid. Párrafo 62. Y así que me metí, eso como que me reprendió un poquito, como ustedes saben. Así que me metí y me recosté en la cama y ella entró a cambiar las sábanas. Y había recogido las cosas y las tenía sobre su brazo. Y cuando ella empezó a salir, miré y allí estaba. Miré un viejo, una grande y enorme armería, sobre la cual el sol había alumbrado y la había derrumbado al suelo. La había hecho estallar a pedazos, el sol brillando desde el cielo. Y se venían acercando 3 mujeres y un hombre, y ellos traían como pequeñitos, algo como rifles pequeños. Y ellos dijeron, esto clava clavos. Y dijeron, nosotros, usted detenga estos pedazos aquí, hermano Branham. Y nosotros construiremos otra vez esta armería para usted.
Y yo dije, muy bien, yo haré eso. Pero algo dijo, no lo hagas. Bien, yo me agaché para coger un pedazo de esa manera para construirlo. Así de esta manera, y justo en ese momento, una voz me habló y me dijo, ahora, ellos vienen en camino, ahora para hacerte que regreses. No lo creas, dijo. Ellos son muy sinceros y vienen a ti con, así dice el Señor, pero están errados. ¿Ven? 63. Fred Sodman, muchos de ellos están aquí, estuvieron allí. Cuando les dije acerca de eso, y en menos de una hora la gente llegó a mi puerta. Yo dije, hay tres mujeres y un hombre. Eso es exactamente la verdad. Ellos vienen con, así dice el Señor. Sí, Señor, ellos. Yo dije, por supuesto, ustedes saben qué decirles. Sinceramente errados, ¿ven? Finas personas, pero sinceramente errados, ¿ven? Entonces yo pensé, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué debo hacer? Y luego Meda entró y se salió. El hermano Freddy fue y le dijo a la gente. Y después de un rato yo estaba ya en la cama y pensé, bueno, ¿por qué sucede de esa manera? ¿Por qué no puedo hablar? ¿Por qué no puedo hablarle a alguien o algo? Yo estaba acostado allí y Meda entró e iba saliendo del cuarto, 64. Y miré y vi algo que relumbró hacia un lado. Y miré y allí había un... La pared se abrió y vi a Jesús. ¿Cuántos de ustedes me han oído decir que he visto a Jesús en visión dos veces en mi vida? Y yo siempre creí que lo vería otra vez antes del tiempo del fin, ¿ven? Que lo vería otra vez. Bueno, miré y los cielos estaban allí. Parecía como si estuviera mirando a través de la pared. Y allí estaba la Biblia de esta manera. Una enorme Biblia estaba en los cielos. Bueno, había como una luz alrededor de la Biblia. Y de ella salió una cruz muy hermosa de oro. Y estaba allí de esta manera. Y los rayos de... Perdón, un ratito. Perdón. Sí. Y la Biblia reflejaba la cruz y la cruz lo reflejaba a él. Y él salió caminando de ella y caminó hasta donde yo estaba. Lo pude ver muy claramente. Pude ver esa cruz reflejando su pelo, parado allí, que le caía a los lados de su rostro. 65. Él me miró de esa manera y me dijo, tú estás esperando que te sea confirmado tu nuevo ministerio. Él dijo, yo ya te lo he confirmado. Ya está confirmado. Tú tienes que aceptarlo. ¿Ven? Y me quedé allí y escuché lo que él me dijo. Solo unos momentos, y eso vino a mi mente. No escuché eso, sino que vino a mi mente. Al igual que un hombre que ha sido un pecador toda su vida y sabe que hay una Biblia, sabe que hay un Dios, pero de repente él escucha un sermón y entonces algo le dice a él, tú eres. Entonces esa misma palabra ha estado siempre allí, pero le es confirmada a él. Y entonces él dice, Señor, perdóname. Pero no le hace nada de bien hasta que él acepte su salvación. Luego él prosigue y es un cristiano. No importa cuánto llore, cuánto ruegue, él tiene que aceptarla. Y él me dijo entonces, tú tienes que aceptarlo de la misma manera, tú tienes que creerlo. Párrafo 66. Yo le tengo miedo a la derrota. Todo, yo tengo miedo que vaya a traer reproche. Yo siempre tengo miedo de eso. Observando, pensando que vaya a decir la cosa incorrecta, porque he tomado la advertencia de la Biblia de cómo a Moisés se le fue dado gran poder y él golpeó la roca en lugar de hablarle. Recuerdo a Eliseo, quien debido a que era calvo, esos muchachitos se estaban burlando de él porque estaba calvo y él maldijo a esos niños y 42 de ellos fueron matados por los osos, ¿ven? Y eso... Ese no fue el Espíritu Santo, sino que fue ese profeta que estaba enojado. Y yo he pasado por todas las cosas hasta llegar a eso. Y allí estaba él parado hablándome. Y él dijo, tú caminas con muchos
Él dijo, pero para caminar conmigo, tú tienes que caminar solo. Párrafo 67. Yo había visto eso. Yo he estado complaciendo mucho a las denominaciones y a todos. ¿Ven ustedes? Alguien tratando de decirle a uno lo que uno debe hacer y lo que uno no debe hacer. Uno tiene que seguirlo a él. Ahora, ¿recuerdan la visión que él me dio acerca de los peces? Como ustedes saben, y cómo uno no podía enseñarles señales sobrenaturales a niños pentecostales. ¿Ustedes la recuerdan? Y allí estaba, justo al borde de este nuevo mensaje. En cuanto la visión me dejó, yo dije, amén, Señor. Y mi esposa, que estaba allí parada, casi se desmayó. Y brinqué de la cama, podía hablar tan bien como antes. Solo en un segundo, la fiebre me dejó completamente. Llamé al doctor Schoen y yo dije, quisiera que me examinara. Y dijo, ¿qué? Y fui para allá y él me examinó. Examinó los senos de mi cara. Y dijo, dime qué sucedió, hermano Branham. Y yo dije, ¿creerías mi historia? Dijo, ¿cómo podría dudarla? Ha sucedido. Eso es, ¿ven? Eso es, amigo. Dios sabe cómo tenerlo en un montón de ceniza. Él sabe qué hacerle a uno hasta que él pueda darle el mensaje, ¿ven? Para que haga algo. Párrafo 68 por último. Y hoy, yo no sé cuánta más derrota. No hace mucho tiempo estaba escuchando un programa en la radio y un ministro estaba predicando sobre la resurrección de 1 Corintios 15. Y él estaba predicando sobre la resurrección y él se detuvo a la mitad de su sermón y dijo, ¿saben ustedes? Mucha gente tiene temor de ser derrotada. Él dijo, cuando el general Patton perdió un grupo de soldados, dijo, entonces le dijeron, él envió y quería más, y le mandaron más, mataron a esos, y él envió por más, y cuando ese tercer grupo llegó allá, dijo, cada vez que silbaba una bala, ellos corrían a meterse debajo de un bote, y corrían a meterse debajo de alguna otra cosa, asustados. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Id, Decid. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 17 de abril del año 1960. Hermana Janet, en los párrafos 69 al 75. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje y decir, párrafo 69. Él dijo, envíenme hombres, no niños. Dijo, quiero hombres que estén dispuestos a morir. Yo no quiero a alguien que tenga miedo de morir. Si la causa por la que estamos peleando no es digna de que muramos por ella, entonces no me los manden. Yo quiero hombres. Ellos dijeron, pero es que tú has perdido 2 o 3 batallas. Él dijo, yo no he perdido la guerra, solamente he perdido una batalla. Y algo habló dentro de mi corazón. Yo recuerdo que en Eisenhower dijo, cuando yo metí una bala, daba la orden y ellos metían un casquillo en el rifle y jalaban el gatillo. Y resultaba en un chasco, no servía. Dijo, yo no paré y me rendí. Yo tiraba esa bala y metía otra. Trataba esa y si esa no servía, yo metía otra hasta que una sí servía. Párrafo 70. Y de esa manera se tiene que hacer. Yo no sé cómo va a ser, pero Dios es mi juez en este púlpito. Yo no sé cuántos fracasos tendré y cuántas batallas voy a perder, pero no voy a perder la guerra. Él me dijo que estaría conmigo y yo me pararé hasta que vea ese ministerio confirmado y lo vea en operación. Yo empiezo esta mañana por la gracia de Dios. Yo no sé si va a obrar aquí o si va a obrar en alguna otra parte. ¿Cómo va a obrar o qué sucederá? Pero yo seguiré con las filas de oración, orando por los enfermos hasta que yo sepa que ¿qué está sucediendo? Lo he visto suceder 2 o 3 veces.
Lo vi suceder en la casa de la hermana Hattie. ¿Cuántos de ustedes han oído alguna vez la historia acerca de las ardillas y acerca de la hermana de esa mujercita? La primera persona de lo que sabemos desde los días de los discípulos que se le haya dado el privilegio de decir, pide lo que quieras. ¿Cuándo estaba él allí? ¿Han oído ustedes la historia alguna vez? ¿Han visto ustedes a la mujer? ¿Cuántas de ustedes nunca la han visto? Y si quieren ver a la mujer en la cual sucedió esto, hermana Hattie, por favor, ¿se pondría usted de pie? Allí está la dama. 71. Estando en su casa, después de haber visto 8 ardillas, sin haber habido ni una sola absolutamente en ningún lugar, y al solo hablar la palabra, allí estaban. Es la verdad. Eso, allí estaban ellas. Y yo dije, ¿qué hizo que esas ardillas vinieran allí? Sentado allí a la mesa de ella. Y su madre, la hermana Green, aquí está el hermano Green. Él estaba sentado allí. ¿Cuántos de los aquí presentes en esta mañana estaban sentados en aquella mesa? Levanten sus manos. Bueno, allí están dispersos por todo el edificio, ¿ven? Muy bien, ellos estuvieron allá y yo dije, algún día su hermanita inválida estaba allí sentada. Yo dije, tienen que venir por visión y demás, pero algún día vendrán diferente. Yo estaba hablando de esa manera y de repente algo ungió eso. Esto se lo dejó a este pueblo. Yo nunca he sentido un ungimiento tal. ¿Por qué? Porque la hermana Ati dijo la cosa correcta. 72. Yo dije, ¿de dónde vinieron esas ardillas? No había ni una sola allí, ni siquiera un lugar apropiado para ellas. Así como si tuvieran en un poste de teléfono allá. Y yo lo vi suceder 8 veces consecutivas. Y yo dije, yo no sé de dónde vinieron. Yo dije, la única cosa que sé es que Dios en una ocasión le quiso confirmar un mensaje a Abraham. Y él habló un carnero a existencia. Porque él necesitaba un carnero para confirmarlo. Ha de haber sido que yo necesitaba una ardilla para hablar la mía. Y él lo hizo 8 veces consecutivas, o quise decir 7 veces consecutivas, 7 veces consecutivas. Y yo dije, y la hermana Haití, tal vez sin saber la mujer lo que estaba diciendo, miren cómo pasó por alto al rico y al altivo. Miren cómo pasó por alto a todos y vino a una pobre mujercita campesina allí. Párrafo 73. Y yo traía $20 en mi bolsillo para regresárselo a la hermana que ella había prometido que $50 para la construcción de esta nueva iglesia en proyecto. Y yo no digo esto para avergonzarla. Pero ella realmente no tiene los medios para dar ni siquiera 50 centavos. Pero su corazón, estando en el mensaje, ella quiso darlo. Creo que el hermano Neville los había aceptado. No le aceptaba el resto, sino que le permitió que únicamente diera $20. Y yo traía 2 billetes de $10 en mi bolsillo, que Meda me había dado para comprar comestibles. Y yo dije, voy a regresárselos a ella hoy mismo. Entonces pensé algo.
algo me habló y dijo, Jesús vio a esa viuda echando sus 3 centavos y él nunca se los regresó a ella. Él la dejó que lo hiciera porque él tenía algo más grande para ella, más adelante en el camino. Párrafo 74. Yo no tenía la menor idea que él me estaba hablando a mí de la misma manera, de la mujer, de una mujer viuda sin esposo. Su esposo fue matado. Ni tampoco me daba cuenta que ese mismo era él cuando yo dije, entonces me quedaré con los $20. ¿Tú tienes algo más para ella? Yo dije, la única cosa que yo sé es que Jehová todavía es Jehová Jireh. Él es capaz de proveer un sacrificio. Y la hermana Haití, no sabiendo lo que ella estaba diciendo, se levantó y dijo, eso no es nada más que la verdad. Hermano Branham, oh hermanos, esa fue la cosa correcta para decir. Esa fue la cosa correcta para decir. Para eso entonces el poder de Dios cayó sobre ese lugar. Yo nunca he sentido una unción tal. Cuando cayó, yo dije, a ti, así dice el Señor, pide lo que quieras, no me importa lo que sea. Dios me ha dado la autoridad para darte el deseo de tu corazón en estos momentos. Si tú pides $1,000,000, tú lo puedes recibir. Pide que tu hermanita inválida se levante y camine, y ella lo hará. Pide cualquier cosa. Yo dije, ella dijo, ¿qué pediré, hermano Branham? Yo dije, cualquier cosa que tú desees, así dice el Señor. Oh, qué sentir. Párrafo 75 para terminar. Ella miró alrededor. Allí estaba sentado su padre, anciano y canoso, que casi moría y había sido traído a vida otra vez. Allí estaba sentada su madre, anciana y enferma. Allí estaban sentadas su hermanita inválida. Pero ella escogió exactamente lo que era correcto. Ella tenía 2 jóvenes adolescentes en esa edad de rebeldía. Su precioso esposo se había ido a la gloria. Ella era una cristiana esperando, pero los muchachos no eran cristianos. Ella dijo, las almas de mis 2 hijos, Dios bendiga su corazón. Yo dije, así dice el Señor, son tuyos. Y aquí están ellos bautizados en la fe. Me estaban diciendo la otra noche que aún ese muchachito estaba allí lavando los pies, poniendo sus manos en la cabeza del hermano Neville y orando por él cuando él le estaba lavando los pies. Los 2 muchachitos probablemente están aquí sentados en alguna parte en la reunión en esta mañana. ¿Están aquí, hermanas, a ti? ¿Están aquí con usted? La hermana a ti contesta, están allá atrás. ¿Están allá atrás? ¿Dónde? ¿Dónde están, muchachos? Levanten sus manos. ¿Dónde están los 2 muchachos? Allá están, parados allá atrás. Dios los bendiga. Muy bien, ahí lo tienen ustedes. Ahora, ¿qué sucedió? Esa misma cosa, no importa lo que fuera, hubiera sucedido, lo que ella pudiera haber pedido, ella lo pudiera haber obtenido, ella lo pudiera haber obtenido. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén, hermana Janet. Dios la bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Id, decid. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 17 de abril del año 1960. Continúa en los párrafos 76. Dice, ahora yo estoy queriendo ver que eso suceda. Va a ser la actitud de la gente hacia el mensaje. ¿Ve usted de la manera que ella lo dijo? Ella dijo exactamente la cosa correcta. Eso es lo que usted dice, lo que lo hace suceder, lo que usted dice. Fíjese en la mujer sirofenicia. Cuando vino a Jesús, ella dijo, Señor, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Hijo de David, ven y sánala.
Él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué si él nos hubiera dicho eso a algunos de nosotros? ¿Nosotros hubiéramos dicho, llamarme a mí un perrillo? Ah, no había nada en él, de todas maneras. La gran iglesia está correcta. Él no es nada más que un aleluya. Él no es nada más que un Belcebú. Nosotros hubiéramos tenido esa actitud, pero ella no. Ella dijo, sí, Señor, tú has dicho exactamente la verdad, pero los perrillos están dispuestos a comer de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Eso lo tocó a él. Él dijo, por esta palabra el demonio ha salido de tu hija, por esta palabra. Párrafo 77. Es su actitud, amigos. ¿No lo dijo él? Ustedes tienen que creerlo. Amigos, ustedes no me crean a mí, yo soy un hombre, pero crean lo que yo les estoy diciendo, crean el mensaje. Si ustedes no creen al mensajero, crean el mensaje. Si un hombre entrara allí con un telegrama, no importa quién, cómo se mirara el hombre o quién fuera, si fuera alto o chaparro, usted creería lo que estuviera en el telegrama y no al hombre. Dios me envió para decirles a ustedes, yo tengo un mensaje. Dios me envió para decirles a ustedes que Él ha resucitado de los muertos, que Él está aquí en esta mañana. Él lo ha probado por medio de señales y prodigios, que Él está aquí y cada uno de ustedes pueden ser sanado de sus enfermedades si ustedes solo toman la actitud correcta mientras vienen. Harán eso mientras cantamos Solo Creer. Ahora permitan que aquellos por quienes se va a orar vengan aquí al frente y formen una fila por aquí. Ahora, no vengan a menos que ustedes crean con todo su corazón. Precioso Señor, esta es la hora. Yo pido que tú sanes a esta gente, Señor, y santifica este aceite. Date tú mismo la gloria, Padre. Enviamos a estos en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 78. Me pregunto si pudiéramos pedir que a esas personas que están paradas en este lado aquí, si hay una manera que pudieran dejar un pequeño espacio libre allí para que pudiéramos pasar a la gente por allí. Si pueden por aquí y saliendo por ese lado allá, y entonces todos ellos pueden venir por aquí directamente por la fila y hacer una sola fila saliendo por ese lado allá. Algo tiene que suceder. Hermano Neville, el hermano Neville dice, amén. Está sucediendo en estos momentos, alabado el Señor, Jesús está aquí, sí, cada uno de ellos es sanado por el poder de Dios, amén. El hermano Branham le habla a alguien acerca del orden para la fila de oración. Párrafo 79. ¿Qué dijo? Correcto, no, a lo largo allí, el hermano Neville y yo, sí, vamos a orar por ellos allá al fin, así que no pueden traerlos por este lado, porque si lo hacen, van a... Espera un momento. Ahora, permítanme decirle a la audiencia que está esperando. Esta es la palabra de Dios por la cual he vivido y por la cual moriré, por la gracia y ayuda de Dios. Dios siendo mi solemne juez, les he dicho la verdad. Yo he visto, y todas estas cosas están llegando a ello, aún desde el pececito que fue resucitado allá. ¿Han escuchado alguna vez, ustedes alguna vez, esa historia? Allá atrás está sentado el hombre, dos de ellos que estaban allá cuando sucedió eso. Fue dicho un día antes que sucediera. Ahora, ¿cómo puedo decirles a ustedes estas cosas las cuales serán? Ven, quiero predicar una de estas noches sobre compensación. Un hombre puede decirle algo y continuar edificando de esa manera, pero si no hay escritura para compensarlo, eso finalmente se caerá. Si este discernimiento y estas visiones y cosas de las que yo les he contado, si eso no ha sido la verdad, en primer lugar, hay una Biblia para respaldarlo y estaba allí el Espíritu Santo para comprobar que yo dije la verdad. Párrafo 80. Ahora, yo he estado en el campo como unos 14 años, pasando por todo crítico que pudiera levantarse delante de mí. Educados, inteligentes y todo lo demás, ni una sola vez pudieron. Ellos... ¿Saben ustedes lo que dijeron ellos? Ustedes han oído de eso aquí. Ellos dicen, la gente en la audiencia va y habla con la gente. Primero dijeron que era gente de mi iglesia, que subía a la plataforma para que los discerniera.
Entonces ellos no pudieron sostener eso porque eran muchos de ellos los que eran discernidos. La siguiente cosa que ellos dijeron fue que era que los hermanos que estaban conmigo se paraban allá atrás y me decían, este hombre tiene dificultad para oír. Luego dijeron que Billy Paul iba y él leía lo que él escribía a la gente en la tarjeta. Y si había algo mal con sus oídos, que Billy Paul me decía, sus oídos o su estómago. ¿Cómo es posible que pudiera hacerlo con aquellos que no tienen tarjetas de oración? ¿Cómo es posible que pudiera predecir cosas y se cumplan perfectamente? ¿Cómo pudiera ser de esa manera? No pudiera ser. Cualquiera sabe eso, que tiene su mente cabal. Párrafo 81. Ellos dijeron la misma cosa respecto a Jesús. Cuando Felipe fue a buscar a Natanael, él era un amigo de Jesús. Ellos dijeron, claro, él le contó a Jesús todo tocante a eso y ahora él va a buscarlo. Y entonces esos discípulos dijeron, o quise decir, esos discípulos de la gran iglesia dijeron, este hombre es de Belcebú, él es Belcebú, él es un adivinador. Jesús dijo, yo les perdono por eso. Pero algún día el Espíritu Santo que va a venir para hacer la misma cosa y una palabra en contra de él nunca será perdonada. Párrafo 82. Por último, ahora, si yo he sido honesto con ustedes, tan honesto como yo sé serlo, tal vez yo contradije algunas creencias que ustedes tienen en pequeña teología y cosas. Pero la razón que yo hago eso es porque Pablo dijo que si un ángel del cielo viene y predica otra cosa aparte de lo que la Biblia dice y de lo que él había enseñado, sea anatema. Así que yo tengo que seguir únicamente lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, yo creo eso. Cualquier cosa que la Biblia dice, eso es exactamente lo que yo creo. Yo solo lo digo de esa manera. Yo no tuve ninguna educación, no tuve ninguna instrucción. Yo únicamente escuché al Espíritu Santo y la Biblia. Y hasta ahorita, hasta esta mañana de Pascua, por 31 años, Él nunca me ha defraudado. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo les bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Id, decid, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 17 de abril del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 83 al 89. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, id, decid, predicado el 17 de abril del año 1960, párrafo 83. Y les digo que el Espíritu Santo me dijo acerca de ese ministerio que está sucediendo por los últimos 2 o 3 años, y les he estado diciendo a las iglesias en todas partes. Y el Dios Todopoderoso, siendo mi juez, aquí en este lado de Salem, esas ardillas vinieron a existencia en donde no había ardillas. Estando allá en Kentucky con Charlie, que está parado allá atrás, y muchos de ellos de aquí, esas ardillas estaban en lugares en donde no había habido. Dije en donde iban a estar. Tony y los demás van sentados allí, y allí estaban exactamente. Regresé, y el primer ser humano en el que se fue hablado fue esa mujer sentada allí, y allí está. Aquella mañana, cuando estaba enfermo allá con aquella condición en mi garganta, yo vi a Jesús parado delante de mí y Él me dijo que el ministerio ya se me había confirmado. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Yo no lo sé, pero una cosa sí sé, y es que tengo que poner a un lado el otro para poder entrar en este. Es de la única manera que sé, que se sepa hoy, que esto se ha grabado, como Hot dijo en esta mañana, con una pluma de acero en una roca. Yo no sé qué hacer. La única cosa que sé es solo dar un paso hacia adelante. Él me lo dijo, y Dios es mi juez. Él me lo dijo. Yo les he dicho la verdad. Y si Dios lo ha confirmado y se los ha dicho,
y no ha habido una sola ocasión en la que alguien aquí pueda poner sus manos en algo que haya estado errado. Entonces, esto también está correcto. También está correcto. 84. Ahora, cuando me paré aquí al final de la fila, voy a pedirle al hermano Neville, un hombre santo, nuestro pastor aquí, que unja a la gente. Voy a poner mis manos sobre la gente, porque la comisión que Jesús dio después de la Pascua fue: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo no sé lo que él me vaya a decir cuando esté orando en la fila. Yo voy a tratar de sentir esa superunción. Yo no sé lo que sucederá. Yo no lo sé. Sea lo que sea, yo haré exactamente como él me diga. Ahora pasen y pasen con su corazón lleno. No importa si él los reprende, si él no les dice algo a ustedes, sin importar lo que sea, ustedes váyanse dándole gracias a él. ¿Ven ustedes? Porque la obra está terminada. Es solo una manera para acercarse a ustedes. 85. Ahora, hermano, con esa pierna, quiero que usted lo crea. Si él, por el teléfono, le puedo quitar a usted ese problema del estómago, seguramente que él le podrá quitar a usted esa condición de su pierna en esta mañana. ¿Ve? Ahora, crea usted con todo su corazón. Y la dama con ese niñito que tenía un problema del corazón, no dude más. ¡Crea! ¡Crea! Ahora, quiero que todos en la iglesia estén orando. Voy a bajarme ahora para orar. Todos ustedes solo continúen orando ahora mientras paso esta fila de oración, pidiendo, únicamente poniendo mis manos allí y pronunciando una bendición. Y recuerden, si cualquiera de ustedes tiene cualquier pecado sin confesar, sépalo usted que Dios nunca lo sanará a usted con ese pecado sin confesar. Hágalo bien antes que usted pase para acá, porque eso lo puede poner a usted peor. ¿Ve? Ahora, esto no es discernimiento. En el discernimiento yo descubro esas cosas. Pero esto no es discernimiento. Yo estoy buscando un nuevo ministerio. Todos ustedes lo entienden bien. La congregación contesta, amén. Muy bien. Crean ahora. Oremos ahora mientras inclinamos nuestros rostros. 86. Padre Dios, las huellas de mis dedos todavía están sobre este púlpito. De haber estado hora tras horas, por cerca ahora de 30 años o más, que me he parado aquí predicando, y también por todo el mundo. Y tú has confirmado el evangelio que yo he predicado, porque el mensaje provino de ti. Yo nunca fui a ninguna de las escuelas, nunca consulté a nadie excepto a ti, leyendo tu palabra y esperando para ver lo que el Espíritu decía que hiciera. Y ahora, Señor, tú sabes acerca de este ministerio de Marcos 11:23. Y sabiendo que la hora está a la mano, sabiendo que yo he dicho la verdad acerca de esas ardillas y acerca de la hermana Hattie y sus hijos. Ahora, Padre, y sabiendo que esa visión vino a mí estando en la cama aquella mañana, vi la Biblia, luego la cruz y luego a ti. Y fue revelado en mi mente que lo tengo que aceptar, porque ya está confirmado. 87. Ahora, Señor, yo voy hacia adelante en esta mañana en mi iglesia para pararme aquí en esta mañana de Pascua, orando que tú me eleves a un nuevo don, más poderoso para el bien del pueblo, más poderoso, no por mi salvación, pues tú ya me has salvado, Señor, no para mí, pues yo he rechazado todas las cosas grandes para conocerte a ti. Como tú me dijiste el otro día allá en ese gran templo, yo soy tu porción. Ahora, Señor, déjame ser tu porción.
para que pueda encontrar favor contigo, para que tu espíritu venga dentro de mí. Y cuando yo ponga mis manos sobre estas preciosas personas que están sufriendo, que tu espíritu, Señor, haga el resto de la obra. Eso es todo lo que yo sé hacer, Señor. Yo recuerdo mi comisión. Yo nací para orar por la gente enferma. Hazlos que crean y tú sé sincero cuando ores. Señor, yo no sé cómo ser más sincero. Ellos están sufriendo, Señor, y yo mismo he sufrido. Por favor, amado Dios, concede que sean sanados cada uno de ellos. Yo voy hacia adelante en estos momentos, Señor, por fe. Como Moisés caminó hacia el Mar Rojo, yo camino de este sagrado púlpito hacia la fila de oración. En el nombre de Jesucristo, que el Dios que me dio esas ardillas, el Dios que le dio a la hermana Hattie esas palabras, el Dios que me hizo que las hablara, que Él vaya conmigo. Yo voy en el nombre de Jesucristo. Algunos de los comentarios del hermano Branham son difíciles de escuchar en la fila de oración que sigue. 88. ¿Qué le pasa al niño? Satanás, yo condeno él a ti. En el nombre de Jesucristo, sal del niño. Déjalo, sal de este niño. Sal y que el niño sea sano. Yo pongo mis manos sobre mi hermano en el nombre de Jesucristo y condeno la aflicción de su cuerpo. Amén. En el nombre de Jesucristo, dale a ella su petición. Señor, en el nombre de Jesucristo, dale a la hermana Ruth su sanidad. Amén. Yo oré por el bebé, pero me bajé del púlpito. ¿En dónde vive usted? La hermana contesta, Bloomington. ¿Bloomington? ¿Indiana? Escríbame una carta acerca del niño. Él está todo hinchado de su estómago en estos momentos. ¿Va a creer, señora, que va a sanar? Yo creo que va a sanar. Entonces, padre, yo pongo mis manos sobre él, este niño, y condeno a este diablo. Apártate del niño. ¿Y qué? Que sea normal y que sea sanado. Escríbame una carta en un par de días. Ven. ¿Ven ese niñito con sus ojos cruzados allá atrás? Si usted no duda ya más, usted traerá a ese niño de regreso para mostrarlo normal y saludable. 89. Yo pongo mis manos sobre esta niña, que ella tenga la actitud de la mujer sirofenicia y que sea sanada en el nombre de Jesucristo. Permite que el corazón sea saludable en el nombre de Jesucristo. Yo hablo estas palabras. Tiene que ser saludable. No puede ser otra cosa más. Jesús dijo, yo puedo si tú crees. Amén. Ahora, si Él puede hacer que una ardilla aparezca así, al igual que lo hizo en una ocasión con el carnero, Él puede hacer que ese corazón aparezca normal y saludable. Amén. Tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Permite que el corazón sea saludable. Amén. Ahora, ¿no es eso sencillo? Si es sencillo, Dios es tan sencillo con todo su poder. Ahora, sea usted lo suficiente sencillo que ni siquiera piense sobre ello ya más. Todo estará bien. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Id, Decid, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 17 de abril del año 1960. Continuamos, hermana Di, en los párrafos 90 al 96. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Id, Decid, párrafo 90. Señor, permite que nuestra hermana sea saludable en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermana, Señor, yo he dicho estas palabras, lo más honesto que pude confesarlo delante del pueblo. Yo se los he dicho. Si tú dices a este monte, quítate y no dudas, se te dará todo lo que tú has dicho. En el nombre de Jesucristo, que esta aflicción sea quitada y eche toda ansiedad sobre él. No lo duden, usted está muy cerca a él.
Señor, yo pongo mis manos sobre esta, con esta terrible pierna, en el nombre de Jesucristo, que sea sanada. Amén. Señor, en el nombre de Jesucristo, permite que ese monte se mueva de él, que sea sanado, que nuestro hermano sea hecho sano por causa del reino de Dios. Amén. 91. Sordo y mudo, sordo y... Señor, en el nombre de Jesucristo, yo me he parado y predicado día tras día y año tras año, y yo nunca he visto en toda mi vida que un pequeño se ponga en contacto contigo y que algo no suceda. Ahora, él está sordo y tiene una hernia en su estómago. Permítele que sea sanado en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, no lo dude. Señor, tú conoces las aflicciones de su cuerpo. Con mis manos sobre él y con un corazón sincero, permítele que sea sanado en el nombre de Jesucristo. Amén. La muerte está en una puerta y la fe en la otra. Dios quita la piedra y deja que la fe tome control, que el cáncer la deje en el nombre de Jesucristo. Señor, que él sea sanado. Yo pongo mis manos sobre él. El mensaje todavía está resonando a través de las paredes. En el nombre de Jesucristo, que él sea sanado. 92. Padre Dios, yo pongo mis manos sobre mi hermano. Que sea así, Señor, por tu espíritu y tu poder. Dale a él su petición. Que sea así, en el nombre de Jesucristo. Amén. Todo está terminado. No lo dude ahora. Señor, el deseo de nuestro hermano es entrar a tu presencia con esta condición sobre él. Ahora, en el nombre de Jesucristo, permítele obtener lo que él está pidiendo. Amén. ¡Qué gran cosa! Permite que el Espíritu Santo venga sobre este niño, Señor, para la gloria de Dios, que ellos lo críen por causa del reino de Dios, que él lo reciba. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, permite que sea así, que nuestra hermana sea sanada y su petición concedida en el nombre de Jesús. Amén. Que sea hecho. Usted recibirá el Espíritu Santo. No hay manera que usted no lo pueda recibir si usted cree. Tiene que ser. Usted tiene que recibirlo porque Dios así lo dijo. Tire esas muletas allí. ¿Necesita usted ayuda, hermana? 93. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, concede la petición de nuestra hermana. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, concede la petición de nuestra hermana, que ella sea sanada. Amén. Él hizo que una ardilla viniera a existencia 7 veces consecutivas. Él le dio a esa mujer todo lo que ella pidió. Señor, en el nombre de Jesucristo, concede la petición de nuestra hermana. Es tu palabra. Gracias. Y que le sea concedida a ella, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Sus amados, Padre, en el nombre de Jesucristo, concede estas. Señor, a esta mujercita judía, tú eres el Dios de Abraham. Concédele, en el nombre de Jesucristo, su petición. Sea así. 94. En el nombre de Jesucristo, Dios del cielo, concédele su petición. Amén. Esta jovencita, justo cuando venías a la plataforma, Dios me estaba diciendo todo acerca de tu vida. Él te quitará esa nerviosidad. Señor, yo condeno esto en esta muchacha. Que sea que desde esta hora ella salga de aquí muy feliz. Así será, en el nombre de Jesucristo. Padre, tú que levantaste a tu Hijo Jesús en la resurrección, lo cual celebramos, que ella lo celebre aquí hoy. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, yo pongo manos sobre nuestra hermana, pidiéndote que ella sea sanada en estos momentos en el nombre de Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que nuestra hermana sea sanada. Amén. No puede mantenerla, tiene que ser 95. Padre, en el nombre de Jesucristo, que nuestra hermana sea sanada. Amén. En el nombre de Jesucristo, yo sano a esta, mi hermana. Amén. En el nombre de Jesucristo, yo sano a mi hermana. Amén. En el nombre de Jesucristo, yo sano a mi hermana. En el nombre de Jesucristo, yo sano a esta, mi hermana. En el nombre de Jesucristo, yo le doy a ella su petición. Amén. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo le doy a esta madrecita su petición.
En el nombre de Jesucristo, yo le doy a ella su petición, Señor. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo le pido a ella su petición. Satanás, yo te echo fuera. En el nombre de Jesucristo, deja a la mujer. La tenía usted dominada por mucho tiempo. Usted está libre ahora. Usted puede irse y ser saludable. Todo estará bien ahora. Crea eso. Dios, en el nombre de Jesucristo, yo le doy a la hermana Griffith su sanidad. Amén. En el nombre de Jesucristo, yo le doy a esta hermana su sanidad. Amén. En el nombre de Jesucristo, hermana, yo le doy a usted su sanidad. Amén. Que sea así. Yo me encomiendo a Dios, que no estoy cometiendo un error. Concede esto, por fe, que así sea. ¿Cree usted que Dios me da la fuerza para sanar su problema del corazón? ¿Cree usted? ¿Cree usted esa historia que acabo de contar con todo su corazón? Entonces, yo le doy a usted su sanidad. 96. En el nombre de Jesucristo, yo le doy a usted su sanidad. Padre, en el nombre de Jesucristo, concede esto. Yo pido su sanidad. ¿Cuál es el nombre de esa mujer que acaba de pasar? ¿Vive usted en alguna parte aquí cerca? La hermana dice sí. Así sea. Recuerde, usted que está sanada. Eso es tan verdadero como yo estoy parado aquí. Padre, en el nombre de Jesucristo, permite que ella obtenga su sanidad. Amén. Por la gracia de Dios a través de un don divino, yo le doy su sanidad. ¿Cree usted, oh Señor, creador de los cielos y la tierra? Dale a la hermana Rose Austin esta sanidad, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Eso es, hermana Rose. Váyase ahora creyendo. Señor, dale a nuestra hermana su sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén. El hermano Branham habla con alguien. Es muy difícil oírlo. Que así sea, Señor. Que su hermano sea sanado físicamente y espiritualmente. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Y decir, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 17 de abril del año 1960. Vamos a despedirnos sin antes de agradecer a todos los hermanos y hermanas que me han enviado los saludos de este día especial, no porque me han enviado a este mundo, sino Dios no tiene coincidencia, sino en devolución de esos saludos quiero compartir, si tenemos un minutito, lo que dice el mensaje y la Biblia. Eventos modernos son aclarados por profecía. Mensaje predicado el 6 de diciembre del año 1965. El profeta dice en el párrafo 57. Y este libro es un libro de profecía. Sus creyentes son ordenados a honrarla y a leerla y a creer a su autor, porque cada palabra allí escrita tiene que cumplirse. Todo lo que ha sido prometido tiene que cumplirse, porque es Jesucristo en cada edad. El mismo ayer fue Jesucristo allá en Noé, fue Jesucristo en Moisés, fue Jesucristo en David, fue Jesucristo en José. Es Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos, y es Jesucristo entre su pueblo hoy, haciendo las cosas que él prometió que haría en esta edad. Es Jesucristo. Entonces está hablando de un libro sagrado que es la Biblia. Entonces en Génesis 7:11 dice, el año 600 de la vida de Noé. En el mes segundo, sabemos que Ajid es el primer mes y en otro idioma, ¿no? A los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos, ese día como hoy. En Jehová proveerá, predicado el 7 de julio del año 1962, parte 3, dice. Párrafo 143. A la mañana siguiente se levantó y miró afuera y estaba hermosa y brillante.
Él entró en el arca. ¿Cuántos de ustedes saben el día que entró en ella? El día 17 de mayo, cuando Noé tenía 600 años de edad. El 17º día de mayo, la Biblia dice así. Y cuando él entró, pasó el 17º día y el sol salió y estuvo tan caliente como siempre había estado. Y por último, mis amados hermanos y hermanas, almas encarceladas hoy, mensaje predicado el 10 de noviembre del año 1963, párrafo 347. Pero recuerden que todo ese tiempo Noé estaba en el arca. La novia está sellada en Cristo. El único miembro ha sido redimido. El sexto sello se ha producido él mismo. El séptimo sello lo trae a él de nuevo a la tierra. El cordero vino y tomó el libro de la mano derecha de él y se sentó y reclamó lo que él le pertenecía, lo que él había redimido. ¿Es correcto eso? Siempre ha sido ese tercer jalón. Amén, mis amados hermanos. Vamos a darle gracias, Señor Dios Todopoderoso. Muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor, en este último tiempo, de conocer este mensaje precioso, un mensaje que estaba guardado para sabios y entendidos que no lo pudieron ver, pero por revelación, personas con percepción profética, que se juntaban con la unción del águila encontrándose, entonces pudieron captar Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a su siervo los profetas, oh Padre amado. Entonces esa es la razón, es el motivo que queremos presentarte hoy, oh Padre, estos mensajes que nuestro profeta ha dejado, y cumplir tu siguiente promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, ese es el día para nosotros, mensaje para nuestro día, oh Padre, donde debemos comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Muchas gracias por este privilegio, oh Padre amado, si hay un día más que nos tengas en esta tierra, Señor, regresaremos con mucha felicidad, mucho respeto y mucha reverencia, porque sabemos de que es tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, Padre amado. Bendice grandemente cada alma, cada corazón que han curado, que seamos como la vaquita, rumiando toda la noche, discerniendo esta palabra para que entre al corazón, oh Padre. Muchas gracias. Los hermanos y hermanas que han estado en la cena, te decimos, Señor, muchas gracias por este privilegio. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que Dios le bendiga ricamente. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Dios le bendiga, nos vemos mañana. Bendiciones. Amén. Amén, hermanas, que bendiga. Hermanas y hermanos, que bendiga. ¡Wow! Parece que me dio fiesta. Es profecía manifestándose en el tiempo de ti. Hemos entendido, Dios, que tu palabra no se estorba. Es profecía manifestándose en el tiempo de ti. Mi intercesión. Restauración y juicio. Si
Lo siento.